A ver, vamos a transmitir. Eh, bueno, darle la cordial bienvenida, Ingeniero Julio Quispe Rojas. Es un gusto tenerlo el día de hoy en nuestro te tercer día de conferencias por el 36 aniversario del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Capítulo que me honra presidir, su colega, el ingeniero Pedro Reyes Tazara, También reciba el saludo de nuestro decano, el ingeniero Carlos Manuel Burgos Montenegro, el Consejo de Directivo, el Consejo Departamental la asamblea y nuestros nueve integrantes de esta junta directiva 2022-2024 en donde en una bonita jornada esta semana nosotros con mucho cariño y mucho aprecio hemos invitado a ponentes como usted para poder digamos escuchar unas grandes conferencias no importantes a la vanguardia de la tecnología esta conferencia por nuestro aniversario se denomina Industria 4.0, una visión general, ¿no? La cual está, va a ser otorgada por usted. Bueno, ya nos encontramos también en el fanpage, se encuentra activado la transmisión en vivo. Y bueno, los por pequeños problemas en la señal, ¿no? Eh, me imagino que no nos hemos puesto en coordinación en la mañana, pero... Eh, agradecerle por, por estar presente, ingeniero. Muchas gracias y unas buenas noches a todos. Eh, Podemos proceder al inicio, ingeniero, si usted me lo permite. Sí, con todo gusto. ¿Qué tal? Eh, a ver. Sí, sí. A ver. Eh, no sí. sé cómo hago mi este, compartir. Eh. Sí, puede compartir. Sí, por favor. Ver, compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Ahí está mi ponencia, a ver. ¿Se observa? A ver, ahí está compartiendo. Sí, claro que sí, sí, sí se está compartiendo. Bien, entonces eh, vamos a dar inicio, pues, este, primeramente expresando mi agradecimiento al decano y a la junta directiva que usted preside, ingeniero por tener siempre presente la capacitación para todos nuestros colegiados y la oportunidad de brindarnos a nosotros para compartir algo de lo que conocemos en los diversos temas. Eh, el tema que nos toca ahora es el... Una visión general de la industria 4.0. Eh, Me confirmaría, ingeniero, si se observa bien la la diapositiva. Eh, sí, hay que colocar creo que F5 para que se pueda ampliar o en la parte inferior de la, de la diapositiva. Bueno, yo, yo al menos lo veo completo, pero eh, sí, este sí. Punto, ¿Se ve completo sí. ya? Bien. A ver, vamos a ver. O, o no sé. Eh, yo acá lo veo en toda la pantalla, ¿no? Eh, pero justo por eso es la, pre la pregunta. Aquí se ve, te lo completo, pero al lado izquierdo se ve eh, la, las tres diapositivas en miniatura. Eh, y donde está en la parte inferior, ahí donde está, digamos, 65%, ahí le puede dar. En la segundo ya, pero si no, este que me dijo que pusiera F5. Sí, F5. A ver, quizás no F5, que claro, la función F5, a ver, este compartir pantalla. Ajá, acá, a ver. Ahora sí creo. Ahora sí. A ver, vamos a ver. Sí, ahora ahora se ve completamente ingeniero. Sí, excelente, doctor. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, nuevamente para agradecer a la organización de que siempre nos permite compartir los conocimientos y un saludo a todos los participantes. El tema que vamos a poder exponer hoy día es una visión general de la industria 4.0. Bueno. Dígame, ¿está cambiando o no cambia la diapositiva? Intente, intente cambiar, está en la primera. Sí, pues, sí intento cambiar, pero. Hay el sistema. Ah, está un poco lento mi, mi internet, ese es el, el problema. A ver, a ver. A ver, voy a poner en el. Este, usted me dijo que teníamos que mejor le subiera el porcentaje. Mucho creo. Ahí creo. A ver. Y vamos a presentarlo. Ahora sí creo que cambió. A ver, parece que eh, comparta, parece que ah, aún no se visualiza. Parece que todavía no comparto ya. A ver, entonces. ¿Ahora? Sí, ahora sí, puede utilizarlo mejor así desde esa sí, pantalla. Yo creo sí, que, sí, que es mejor. Sí. Bien, el contenido de la exposición lleva una introducción de lo que es la evolución de la producción industrial eh, desde la parte artesanal, luego el contexto de la industria 4.0, las tecnologías que impulsan a la I4.0, los términos clave y los desafíos de la I4.0. bien, antes de la primera revolución industrial, eh, los humanos empezamos a poblar el mundo y lo que nosotros teníamos era el la casa y la comida de la producción silvestre. luego de ello, se empieza el hombre a posicionar en un determinado lugar y empieza a sembrar y a domesticar los animales. Luego de ello, empieza la producción artesanal. Prepara sus vestidos, prepara sus sombreritos, prepara sus casacas, donde... Una persona empieza a producir desde que empieza a colectar el material hasta que termina el producto terminado y pueda venderlo o pueda usarlo. Finalmente, en esta etapa se hace una primera mejora y es las actividades donde uno se vuelve experto. Uno empieza a coser. La, las casaquitas y luego otra persona le hace los acabados, los botoncitos, los cuellos. A eso se llama la producción artesanal. Y eso fue la evolución cero, digamos, de la producción semi-industrial semi o la producción de productos en general. Para confirmar nada más, este, se observa mi diapositiva y se me escucha bien. Sí, doctor, se escucha muy bien. Sí. Y se ve la diapositiva que dice evolución de la producción industrial. Sí. Así es, sí, afirma, sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, luego viene una primera etapa de industrialización que se conoce como la primera revolución y es la mecanización. Algunos dicen que esto se da entre 1750 y 1850, otros entre 1780 y 1850. Luego viene la segunda etapa cuyo elemento principal es la electricidad, pero también hay otros elementos en el que se empieza a producir con mayor apoyo que la mecanización. Y se da entre 1850 y 1914. Se conoce como la segunda eh, revolución industrial. Otros dicen que esto se da entre 1860 y 1950. La tercera revolución industrial se da con el manejo de la informática y eso se produce para unos entre 1914 y 1980, para otros entre 1960 y 1980. La cuarta revolución industrial se produce por la digitalización. Y se supone para algunos que se inicia en 1980 y transcurre hasta nuestras fechas, y para otros desde 1990 hasta la actualidad. Industria... 1.0. A finales del siglo XVIII, en Gran Bretaña, se inicia la primera revolución industrial que contribuyó a la producción a gran escala o en masa, gracias a la fuerza del agua y del vapor, que sustituyen a la fuerza puramente humana o animal. Los productos se fabrican con máquinas en lugar de realizar a mano. Eh, habían molinos, por ejemplo, que eh, se actuaba el movimiento en base a los animales que se les amarraba y hacían girar y en algunos casos a personas. Que se tomaban como esclavos y, o asalariados y se les hacía mover el molino en base a su fuerza humana. Ya cuando entra el, el agua y el vapor, se empieza a utilizar el agua como fuerza en movimiento de molinos o la generación de vapor, convirtiendo el agua en vapor y esto haciendo desplazar cilindros o elementos rotatorios. En el, los años eh, siguientes, en el siglo XIX, se introduce la producción en serie, o lo que se llama cadenas de montaje y el uso del petróleo, el gas y la energía eléctrica. Estas nuevas fuentes de energía junto con las comunicaciones, como es el teléfono y el telégrafo, trajeron la producción más en escala y en menor tiempo. Y se logró un mayor grado de automatización. La automatización inicialmente venía a través de controladores neumáticos y paulatinamente fue avanzando en la tercera revolución industrial a tener los controladores eh, eléctricos y electrónicos. En la tercera revolución industrial iniciada en el siglo XX, se incorporan los sistemas informáticos o más genéricamente, debemos decir, los sistemas microprogramables, las telecomunicaciones avanzadas, o sea, básicamente transmisión de datos y el análisis de los datos aplicándolos a los procesos de fabricación. Al inicio se da la incorporación de los controladores lógicos programables, los conocidos PLCs, en la maquinaria, a fin de automatizar los procesos y poder ir viendo eh, los procesos de fabricación más automáticos. La cuarta revolución industrial o industria 4.0 se caracteriza por la creciente automatización y el uso de máquinas y fábricas inteligentes. A medida que la producción industrial se va automatizando y se va dependiendo menos de la participación de los humanos, en la producción y en el control, se va dando paso a que las máquinas puedan tomar no solo las decisiones automáticas, sino algunas decisiones un poco más complejas. A ellos se llaman máquinas y fábricas inteligentes, que cuentan con la ayuda de datos informados que permiten producir bienes en forma más eficiente y productiva en toda la cadena de valor. Esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos de industria 4.0, 3.0 y la industria 2.0, estamos hablando principalmente de las actividades productivas. Pero cuando pasamos a la industria 4.0, ya nos estamos refiriendo a la cadena de valor, o sea, el manejo de los bienes físicos y de la información desde, mi, desde el proveedor de mi proveedor hasta el cliente de mi cliente. Estamos refiriéndonos hasta del que produce la materia prima inicial. Y luego se va a la materia prima disponible para la fabricación, todo el proceso de fabricación, el proceso de distribución a nivel mayorista y el proceso de distribución a los usuarios finales, o sea, la cadena minorista. Esa es la cadena de valor. Entonces, cuando hablamos de industria 4.0... Estamos uniendo toda la cadena de valor para el mejor manejo de las decisiones respecto a lo que necesita el cliente, respecto a lo que necesitamos nosotros producir. Se recopilan más datos de la planta de producción, que era lo que se hacía siempre, pero que ahora se aumenta y se complementan con otros datos operativos de la empresa consiguiendo una mayor transparencia de la información y la toma de mejores decisiones para eh, poder tener eh, un mejor desempeño de las organizaciones. Entonces, ahí eh, hemos terminado la introducción que nos permite conocer un poco la evolución y también comentar de que ya se está manifestando de que se viene la industria 4.5 5.0 y que no es un reemplazo global o fuerte como han sido las primeras revoluciones sino que eh, se permite complementar la industria 4.0 con algunas actividades y que a eso ya se le denomina industria 5.0. Los detalles todavía están en proceso para conocimiento general, pero creo que será una bonita oportunidad para compartir en el futuro una... Eh, ponencia de esto, digamos, en un año que ya más o menos se haya sentado mejor las cosas. Bien. Contexto de la industria 4.0. ¿Cuál es el ámbito en el que se desarrolla la industria 4.0? Primero, vamos a nosotros eh, tener esta manifestación de Daniel Burrus, futurista tecnológico, que dice, la definición general de Industria 4.0 es el auge de la tecnología industrial digital. Las transformaciones de la Industria 4.0 nos permiten trabajar junto a las máquinas de forma innovadora y altamente productivas. Aquí debemos remarcar qué significará el auge de la tecnología industrial digital. Cuando vemos un poco el estado de nuestras industrias en nuestra región, nosotros vamos a tener muchos de los elementos de la planta de producción que no pueden enviar datos en forma automática a los sistemas de recolección de datos de la planta industrial. ¿Y por qué no pueden enviar datos en forma autónoma? Porque son elementos, sensores y actuadores que no pertenecen a la industria 4.0. Son los elementos antiguos que no tienen la posibilidad de conversar, de dialogar, de enviar información a un PLC. Entonces, mientras no se convierta todo el manejo de la industria, de la planta industrial, a que puedan enviar sus estados de funcionamiento, sus variables de operación, hacia el controlador central, entonces no estamos en el auge de la tecnología industrial digital. Estamos en una etapa evolutiva y quizás, como muchos manifiestan, estamos a la mitad de la industria 3.0. Entonces, la industria 4.0 es el auge de la tecnología industrial digital. Y entonces por eso es un tema muy recurrente, permanentemente se habla de la transformación digital de la empresa. Y entonces ahí va a haber una competencia, como se va a ver más adelante, dentro de la información empresarial y dentro de la información operativa de la planta. También tenemos... Aquí he eh, dicho de que el, la industria 4.0 permite la fabricación inteligente. Esto significa que vamos lentamente convirtiendo nuestras fábricas del tipo tradicional a fábricas digitales. Y dice que también es la creación de fábricas inteligentes. O sea, ya instalar desde el principio una fábrica inteligente completa. No hacer la transformación ni el camino a digitalizar la fábrica, sino ya de frente implementar una fábrica inteligente. El objetivo es mejorar la productividad, la eficiencia, y la flexibilidad de la producción. Como consideramos, la productividad es con los mismos recursos tener mayor producción. La eficiencia nos permite hacer más productos con los recursos disponibles. Y la flexibilidad nos permite entender qué cosa es lo que nuestros clientes necesitan y cómo poder hacer más rentable nuestra fábrica satisfaciendo a los clientes en el momento oportuno y no almacenar los productos en nuestros almacenes para que el cliente lo compre o en algunos casos nunca lo compre y se quedan productos en el almacén. La industria 4.0 se puede definir como la integración de las tecnologías digitales inteligentes en la fabricación y los procesos industriales abarca un conjunto de tecnologías que incluyen las redes industriales, la de IoT, o sea, las redes industriales vinculadas al Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la big data, la robótica y bueno, eh, aquí se ha indicado al final la, este, la automatización, pero como nosotros sabemos, la automatización es uno de los primeros niveles con el que nosotros realizamos nuestras actividades. En realidad, primero automatizamos nuestra fábrica. Y luego vamos complementando con los otros elementos de la industria 4.0. Dentro de todas estas cosas, la que ha ayudado un poco a avanzar es el Internet de las Cosas. Inicialmente el Internet de las Cosas se fue utilizando para actividades independientes, de tal manera que se iba, por ejemplo, automatizando las viviendas, los edificios, automatizando algunas necesidades que nosotros creíamos en base a sensores y actuadores y procesadores que estaban al alcance de los eh, innovadores de distintas actividades humanas. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, la confianza y la seguridad en el Internet de las Cosas se le agregó una I delante, o si queremos al final, que es el Internet de las Cosas Industriales o el Internet Industrial de las Cosas que en inglés es IOT. ¿No? Y entonces, estos eh, incluyen objetos físicos, elementos físicos, como son los sensores, y estos sensores sí producen información que transmiten a los elementos controladores. También la capacidad de procesamiento de los... Controladores, el manejo del software y otros elementos que se conectan e intercambian datos con dispositivos y sistemas a través de Internet u otras redes de comunicación. Aquí hay que tener en cuenta que el Internet de las Cosas se empezó a desarrollar por tener una gran capacidad de almacenamiento y transmisión de la información hacia elementos que no estaban físicamente dentro de los establecimientos. Y entonces ello nos permite nos permite adquirir datos el Internet de las Cosas nos permite tener dispositivos que forman parte de una familia, dispositivos IoT, que capturan datos de su entorno a través de sensores. Los más comunes de uso general son de temperatura, de presión, de humedad, etc., pero que en términos industriales esto se profundiza más para diferentes tipos de información. El IoT que manejamos normalmente como aspectos de desarrollo personal en conocimiento están muy relacionados con nuestras actividades diarias y con algunas actividades eh, individuales, pero los dispositivos IoT para la industria 4.0 ya son dispositivos que inclusive están definidos cómo se insertan en la estructura de las máquinas. Luego la compartición de datos. Los dispositivos IoT envían los datos capturados a través de las conexiones de red disponibles. Dentro de estas conexiones de red disponibles está el sistema en la nube. También la posibilidad de transmitirse a través de la nube o en forma directa a otro dispositivo. Y también su almacenamiento local para su procesamiento. Entonces, lo importante del Internet de las Cosas es la captura o adquisición de datos y el envío de esos datos a los diferentes elementos que participan en el sistema IoT. El procesamiento de datos eh, tiene software que se programa para llevar a cabo distintas acciones a los datos adquiridos. Normalmente en las actividades típicas que realizamos, cuando estamos haciendo nuestro proceso de entrenamiento, pues este, manejamos pues, los elementos de las plataformas como uh, Raspberry o este, los otros elementos que se utilizan para este tipo de actividades. La toma de decisiones con los datos. Los datos que se capturan en los dispositivos de la red IoT, se analizan para obtener información estratégica y normalmente los procesadores o controladores de Raspberry, de Arduino o los otros que se pudiera tener, eh, van tomando decisiones para poder informar o para poder actuar directamente a los usuarios. Bien, entonces dijimos que la, el Internet de las Cosas fue uno de los elementos principales, y combinados con ellos, vamos a ver las características principales de la industria 4.0. El primer aspecto es la sensorización. Muchos de ellos, debido a lo que fue el Internet de las Cosas pero muchos de ellos también desarrollados específicamente para hacer eh, mediciones dentro de las máquinas. O sea, las máquinas de industria 4.0 ya vienen con una serie de sensores que están ya directamente eh, desde el diseño de fábrica previstos para capturar la información e informar. Es un método de recepción de datos a través de instrumentos instalados en máquinas para medir. Es habitual encontrarlo en plantas de fabricación para recoger información real del proceso de producción. En este momento ya es posible, después de haber hecho un pequeño eh, esfuerzo de la Internet de las Cosas, y ver esto de la sensorización. Debemos decir que la industria 4.0 está basado en grandes volúmenes de datos generados en forma automática por el que está haciendo el diseño de su sistema de industria 4.0 y por la información abundante de datos que existe de la historia de la organización y del mundo en general. La industria 4.0 es el manejo de abundante información para tener procesos de producción eficientes y toma decisiones oportunas para cubrir el mercado. Descentralización. La toma de decisiones cada vez más basada en sistemas descentralizados, repartidos en varias ubicaciones, todas ellas con comunicación inalámbrica, remotas, complementados con aplicaciones desarrolladas para ese tipo de trabajo que se suele denominar inteligencia operativa. La automatización industrial era un método de lograr que la producción tuviera procesamientos automáticos bajo, bajo ciertas condiciones. Pero ya con la inteligencia operativa, ya se empieza a hacer unos análisis de la información y cambiar esos procesos de acuerdo a los resultados del análisis de la información. Actualizac actuación en tiempo real. Gracias a la monitorización de los equipos, las empresas pueden obtener información en tiempo real y tomar decisiones con mayor rapidez. Y además se pueden corregir posibles fallos an lo antes posible. Entonces, no estamos hablando solamente de fallas del sistema de producción. No, también estamos hablando de las fallas del mercado, de las preferencias de los clientes de la cantidad de productos que están disponibles y no vendidos. A eso se llama esas informaciones en tiempo real y toma de decisiones con mayor rapidez. Analítica avanzada. Este método de análisis usa modernos modelos predictivos. Automatización de procesos algoritmos de aprendizaje automático y otros métodos que permiten el análisis de información desde múltiples fuentes. Aquí, como se verá más adelante, el manejo de Big Data es el que permite que todos esos conjuntos de información que en un sistema no digital Nunca se le toma en cuenta, nunca se analiza, nunca se revisa. ¿Por qué? Porque sin sistemas de procesamiento digital y de inteligencia, es difícil poder determinar qué es lo que dice cantidad abundante de información. Otra de las características de la industria 4.0 son la conexión vertical de red. Esto significa que hay un compartir de información y oportunidad de poder obtener datos entre las diferentes redes, los sistemas de operación y del manejo de la empresa de los clientes, de los trabajadores y de otros, como son los proveedores y los manejadores de información general. Ya es una realidad en la industria 4.0 gracias al Internet de las Cosas. Entonces, la industria 4.0 está dentro de todos estos elementos que lo rodean, que son la sensorización, la descentralización de la información y de la toma de decisiones, la actuación en tiempo real, la analítica avanzada y la conexión vertical de la red. Dentro de todo esto que ya existe, ¿qué es lo que rodea y qué es lo que, aunque quiera o no se quiere, la industria 4.0 convive, se empiezan a ver qué tecnologías impulsan. Es que las tecnologías existen. Es que en cada tecnología existen miles de profesionales que son expertos. Y la combinación de estas tecnologías hace... Que la industria 4.0 pueda convertirse en realidad en una región, en un país, en una zona del mundo. Y lógicamente, los países desarrollados son los primeros que avanzan. Klaus Martin Schwab, es un economista y empresario, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, dice: Una revolución industrial se caracteriza por el surgimiento de nuevas tecnologías y nuevas maneras de percibir al mundo que impulsan un cambio profundo en la economía y la estructura de la sociedad. Yo podría complementar un poco esto. No es que una revolución se caracteriza por el surgimiento, sino más bien es consecuencia de que hay muchas tecnologías nuevas creadas que van haciendo parte por parte mejora de la industria productiva del mundo. Y cuando alguien empieza a utilizarlas, un grupo de estas tecnologías o todas esas tecnologías, lógicamente se produce una revolución industrial. No olvidar entonces que en el mundo después de la revolución industrial 3 se han ido desarrollando nuevas tecnologías se han ido creciendo aumentando aumentando y todo ello ha ido haciendo que al final alguien los va utilizando tres o cuatro tecnologías y se va impulsando la industria 4.0 una de estas como ya hemos mencionado muchas veces en la parte anterior, es el Internet Industrial de las Cosas, IoT. El Internet Industrial de las Cosas es tan central en la industria 4.0, puesto que las cosas físicas de la industria, que son los dispositivos, los robots, las maquinarias, el equipamiento, e inclusive los productos mismos usan sensores y etiquetas RFID para brindar datos en tiempo real sobre su estado, rendimiento o ubicación. Esta tecnología les permite a las empresas operar cadenas de suministro más fluidas, diseñar y modificar productos rápidamente. Evitar la inactividad del equipamiento y también de los productos, por supuesto. Estar al tanto de las preferencias del consumidor, hacer seguimiento de productos inventario y mucho más. Y entonces dice que la industria 4.0 usa sensores y etiquetas RFDI. Bueno, lo de sensores ya hemos explicado y la mayoría, como somos electrónicos o electricistas o mecánicos, eh, sabemos que es un sensor y definitivamente en el IoT ya se empiezan a utilizar cantidad de sensores. Pero, ¿y qué es una etiqueta RFID? Que es identificación por radiofrecuencia. Radiofrecuencia al Nosotros actualmente en toda la actividad comercial tenemos el código de barras. Entonces uno va a un supermercado y entonces los sistemas de registro de nuestras compras actúan con código de barras puestas en el pupitro o con un eh, lector de barras manual que tú lo enfocas. Cuando estamos en el Internet de las Cosas, perdón, cuando estamos en la industria I4.0, ya dejan de tener importancia el código de barras, sino que se reemplaza por las etiquetas RFDI y D. Es una forma de identificar al producto a lo largo de toda su vida útil o por lo menos de su vida en que nos interesa a nosotros, que es después de fabricado a dónde va, a dónde se va a hacer nuestro hemos visto, hemos indicado ya la cadena de valor, se va a nuestro distribuidor mayorista, se va a nuestro distribuidor minorista y se va al usuario. Y si ningún producto se queda a nuestros alcances, sino ya todos están en el uso de nuestros clientes, pues seguiremos produciendo más. Pero si está quedando almacenado, entonces, en tiempo real podemos tomar decisiones. Entonces, estas etiquetas... RFID llevan una especie de chip con una antenita microscópica, por supuesto, y con el Internet de las cosas tenemos distribuidos en diversos partes, primero en nuestra fábrica, después en nuestro almacén, después en el almacén de nuestro usuario, de nuestro mayorista, luego en las tiendas. Y podemos hacer seguimiento a nuestros productos. Eso es lo que nos permiten nuestras etiquetas de radiofrecuencia RFDI. Y como dice, para brindar los datos en tiempo real sobre su estado, su rendimiento o su ubicación. En general, este chip que, la que llevan las etiquetas tienen capacidad suficiente para poder determinarle qué es lo que queremos. Y desde un, una antena de un equipo IoT, se le puede reprogramar o programar para que pueda captar ciertos datos y nos envíe esa información cuando se toca con otro recolector IoT. Estas son cosas importantes que les interesa a las empresas medianas y las empresas más grandes. Quizás a nuestras empresas pequeñas, tal vez estas partes, a ese detalle no nos interesa, pero sí manejar toda la información disponible en el mundo que nos rodea para saber si seguimos produciendo o producimos un poco menos o producimos más lo que la gente está consumiendo. Y entonces eso es lo que tenemos con el, el sistema de IoT. Big Data y analítica. Nosotros tenemos en un, vivimos en un mundo que nos rodea innumerable cantidad de información. Y llamamos Big Data cuando tenemos más de... 30 terabytes de información. Si la empresa no maneja 30, 50, 100 terabytes de información, entonces él no está manejando Big Data y digamos, quizás no le es muy útil el I4.0. Depende, somos demasiado pequeños para eso. Pero esta data que nosotros formamos recopilando de todas las informaciones disponibles en el mundo, disponibles en el, la web, y la data que tenemos de años de nuestra empresa, nuestra información histórica, si llega a superar los 30 terabytes, entonces nosotros ya podemos ir analizando toda esa data a través de la analítica. En un entorno de industria 4.0, Big Data se recopila de una amplia gama de fuentes. Por supuesto, esto incluye la captura de datos de activos. Datos de activos son de todo el equipamiento que se tiene en la parte operativa y en la parte administrativa. Equipos y dispositivos habilitados para IoT. Las fuentes de datos también se extienden más allá de la fábrica y a otras áreas del negocio y del mundo. Puede incluir todo, desde reseñas de clientes y tendencias del mercado que informan a investigación y desarrollo y diseño, hasta aplicaciones meteorológicas y de tránsito que ayudan a garantizar una logística más fluida. Las analíticas potenciales potenciadas por inteligencia artificial y machine learning se aplican a los datos en tiempo real y la información estratégica se aprovecha para mejorar la toma de decisiones y la automatización en todas las áreas de fabricación y gestión de la cadena de suministro. Nuevamente viene acá esta, este vínculo ya definitivo que se consagra en la industria cuánto punto cero, que es las operaciones y, o producción y la gestión de la empresa, la gestión de la cadena de suministro, la gestión de la cadena de valor. Entonces, todo esto es para poder fabricar en mayor cantidad o menor cantidad diversos elementos de la producción de nuestra organización. Ahora mismo vemos que las ofertas y las promociones de los vehículos son más grandes que... Eh, que antes y segundo que nada casi ya la gente las empresas no se comprometen a estoquearse sino que dicen lo voy a atender si usted ya decide se lo voy a entregar el próximo mes y lógicamente a nivel mundial debe haber una gran cantidad de vehículos que de algunos lugares tienen que pasar a donde se más se necesita. Y así en todos los tipos de productos. Ya no es de que yo produzco y van a comprar a la competencia es tan grande y que se va a tener que realizar algún tipo de decisiones para no quedarse estoqueado como empresa. Otra de las tecnologías es la computación en la nube y como ya he ido manifestando Aquí hay profesionales que se convierten en expertos en Internet industrial de las cosas, en Big Data y analítica, en, com en computación en la nube, en computación en el borde, realidad aumentada. O sea, no es que sea un solo experto, sino que cada tecnología se va desarrollando. Y cuando un integrador trata de poner esto en una empresa, se va impulsando y pasando de la industria 3.0 a 4.0. La computación en la nube es el gran habilitador de la industria 4.0 y la transformación digital. Si una empresa... No puede tener un dato que se recopila automáticamente desde su fuente, estamos hablando en la parte operativa, entonces no está haciendo la transformación digital de la planta. La planta sigue siendo eh, la planta tradicional. Y entonces para alguna cosa uno tiene que ver físicamente. La transformación digital significa... Que esos elementos tienen que informar. Estoy perfectamente, pero no estoy funcionando. Ah, o sea que para la producción actual no se necesita ese elemento. O podría decir que está mal obrado. Entonces, ese es el manejo de la información que nos ha llevado a la Revolución Industria 4.0. La tecnología en la nube de hoy brinda la base para las tecnologías más avanzadas, desde la inteligencia artificial y el machine learning hasta la integración del IoT. Y brinda a las empresas los medios para innovar. Lógicamente, al tener tanta información que nunca le hemos podido aprovechar y que hará unos 10 años, 5 años se decía, el mundo va a producir tanta información que no no se va a poder, no nos vamos a dar abastos de manejar. Y cierto, por mucho tiempo ha sido así. Pero con la inteligencia artificial y el machine learning se ha ido ya haciendo algoritmos para que el sistema solito los analice y nos dé información que nosotros eh, nunca podríamos haber procesado si es que no existen estos sistemas de inteligencia artificial y machine learning. Y brinda a las empresas medios para innovar. Los datos que alimentan las tecnologías de la industria 4.0 residen en la nube y los sistemas ciberfísicos en el centro de utah utilizan la nube para comunicarse y coordinar en tiempo real comunicación en el borde comunicación en la frontera eh, edge computing la computación en el borde en este tipo de computación, los datos y procedimientos se descargan en centros de datos no tradicionales, más cercanos a su usuario final en términos de proximidad geográfica y de red. Esto facilita la posibilidad de ofrecer niveles de latencia y rendimiento que no son posibles con la nube por sí solo. Es, por tanto, la extensión de la nube y sí sí alguien hablaba sí una consulta sí dígame con respecto a la a big data y con respecto a, a los límites que se dan en las nubes en, en cuanto a capacidad eh, veo que también eh, hay empresas que alquilan no solamente capacidad de almacén, también capacidad de procesamiento. Sí. Incluso también alquila motores de, de procesamiento de datos. Sí. A esa altura, ya teniendo como un asistente, eh, conviene a una empresa así medianamente joven, este, hacer o hacer su propia gestión su hacer de Gómez con la entonces 4.0 punto va a ser su propio ¿cómo decir, su propio sistema de automatización o conviene que alquilar todos tipos de accesorios y que eh, al momento de alquiler también el motor de búsqueda todo en cuanto a la rentabilidad y eficiencia sí eh, lo típico es que tú quieres los resultados y entonces tú alquilas todo o parte de todo con alguna participación tuya. Y algunos pueden desarrollar porque usas plataformas libres y tú desarrollas por tu cuenta. El problema está en que el que maneja industria 4.0, como ya estamos dando. Maneja pues información grande y quiere una seguridad en el resultado. Sin embargo, si eres una empresa mediana para pequeña y tú no tienes tanto, sí puedes desarrollar inclusive eh, alquilar parte de los servicios de la nube. Y parte a hacerlo tú mismo. O lo que es más, si el costo te resulta demasiado, lo cual no es cierto, porque hay para trabajos chiquitos, hay hasta algunos que dan servicios demostrativos, este, pero la garantía de que lo que tú tienes que programar, tienes tú que estar seguro, ¿no? Pero sí es factible. La industria 4.0 estamos diciendo de que su información para que pueda ser valedera de usar eh, estas tomas de decisiones eh, normalmente se basan en Big Data y hay que tener pues una información abundante. Pero no sé de dónde poder sacar la información ni tengo tanta facilidad. Entonces de repente, eh, no estamos en el paso para la Industria 4.0. Hay muchas posiciones en que la Industria 3.0 no se ha llegado a, a desarrollar completamente en los países eh, menos desarrollados. Entonces, de repente, lo que tenemos que hacer... El revisar cómo están nuestras empresas industriales. ¿Están 100% en la industria 3.0? Sí. Ah, bueno, pues lo de la industria 4.0 es un conocimiento que esperamos ir lentamente transformando nuestras empresas. Pero si decimos en todo el Perú, un 10% ya superó, ese 10% ya está camino a la digitalización empresarial, a la transformación empresarial digital. Ah, entonces Nos... podemos profundizar, ¿no? Sí. Sí, una consulta. ¿Será sí. posible que en Perú haya Industria 4.0? Totalmente no, pero algunas tal como mencionamos al inicio, sí están eh, instalando totalmente una nueva fábrica 4.0, porque es mucho más fácil instalar una completa que, que transformar una existente en esto. Por eso ahí se menciona claramente que convertir a una fábrica en fábrica inteligente o crear. Una nueva fábrica inteligente. ¿no? Este, otra consulta, ingeniero. Si usted sí. dice que es más, más viable eh, de crear una fábrica 4.0 que, que convertirlo, eh, ¿dónde ve la, on, ¿de dónde saca la información? Porque se supone que una empresa tiene que tener un récord de, de, de experiencia para que tenga esa información. Hacer. Cuando tú pones una fábrica 4.0, eso viene de fábrica. O sea, ya se usó una empresa, dos empresas, tres empresas, y ellos han manejado toda la información y ya viene lista. O sea, tú no tienes que hacerla. Tú no tienes que, que hacer tu analítica, no tienes que hacer tu big data. Ya el equipo viene con los sistemas analíticos predictivos y en base a la nueva información va logrando. Si sí tienes un eh, poco de idea de lo que es el machine learning, ¿verdad? Eh, lo que usted que dice sí, es, es, no, suena a nivel de, de equipos de herramientas, pero a nivel de, de lo que son ya automatización, que son procesos que ya son sincronización de varios equipos, creo que ya no es igual, porque en ese sentido eh, no todas las fábricas tienen el mismo producto, puede ser que produzcan el mismo, el mismo producto, pero no hacen el mismo procedimiento. No puede. Cuando tú dices comprar una fábrica Industria Cundo Cero, ya la compras tú viendo sus especificaciones. Yo quiero pues... producir así, 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 ¿ya cuál es la más cercana? Mire, señor, esta es una fábrica tal, la similar, está en este. En México, si gusta, le invito, yo lo llevo allá. Y tú ves, sí, casi es el mismo, parecido a lo que voy a tener en mi mercado. Y cuando ya empiezas a producir, empiezas a generar tu data. Por eso te preguntaba si tienes más o menos ya fundamentos de Machine Learning. Ingeniero, tengo otra consulta. No, te con... estoy preguntando, ¿sabes lo que es Machine Learning? Claro, es el aprendizaje de la... Ahora que será ya mira ve cuando tú tienes machine learning muchas de las de los sistemas ya ha sido probado con diferentes cosas y entonces tú eliges uno de ellos y pones tu información nueva y ese machine learning te dice lo que me estás ahora produciendo está clasificado entre esto y esto y esto y así va a pasar con la nueva fábrica. Ahora, claro, los únicos que recordamos de antes que han puesto fábricas desde cero ha sido, por ejemplo, el caso de LuqueTi. LuqueTi vino de Li, de Chile, y dijo va a poner. ahí fue un error. Es un caso de estudio muy especial. Puso en Chorrillos, en una zona que el Consejo Provincial de Lima dijo que okay, este sitio no. Pero ellos se hicieron unos enganches turbulentos de corrupción y construyeron la fábrica allí, completita, todo nuevecita. Ese gobierno salió, al final ganaron el juicio y tuvieron que desmontarla y llevársela a Brasil. Entonces, sí hay. Hay este, empresarios que están con el dinero suficiente para hacer una fábrica desde cero y previamente han tenido que definir cuál es su mercado, ¿no? A dónde va a ir sus productos. Y, y hasta la data del, del mercado mundial lo pueden haber procesado en los eh, software de analítica que tiene esa nueva fábrica. Y pueden haber enchufes sí, esto va a resultar en tal parte. Entonces, eso es cuando creas. Y lo otro, cuando vas lentamente transformando, vas a hacer la transformación. Claro. Lo que usted me acaba de decir, eso sucede cuando una empresa tiene historial. En este caso, es una empresa que ha tenido un historial en su productividad. Ahí ya lo que le... Claro, en su ya les no ha tenido. Pero como dice, hay una frase: lo que se adopta se adapta. Entonces. Eh, Por eso ya pues tiene te digo, eso es lo que te estoy diciendo, pues. Claro. Si pero tú ya vas empresa, a poner una nueva fábrica y adoptas lo que está en México ese modelo, tú dices la vas a poner acá y la adaptas, pues. Pero no escúcheme. tienes la tuya, porque no estás haciendo una nueva fábrica claro pero es por ejemplo, como en el caso de ya tiene él tiene datos de eh, data editorial lo que pero no él, lo entero, pues, él, él no tenía su data propia tenía la data de las demandas de las otras fábricas tenía todo y toda esa información también existe en la actualidad no tienes data propia porque no tienes la fábrica eh, claro lo, pero lo que le quiero explicar que eh, Luquete, en este caso, ya tiene historial. En ese sentido, cuando una empresa tiene historial en otro lugar, ya sea el lugar que no sea en un país que no ha tenido de ventas, ya al menos ese historial que de venta que tiene otro país, al venir a un país que es extranjero totalmente no ha hecho ventas, ya es prácticamente adaptable. Pero si usted va a arrancar una fábrica que no tiene de cero, que no tiene nada de ventas, no es conocido en ningún lugar, es solamente lo que va, va a dejar llevarse es lo que otras empresas le dicen, o que cómo funciona, cómo debe ser, por ejemplo, supongamos que usted quiere ser una marca X de carro, usted este, conoce, tiene conocimiento de carro, está bien, pero este, no tiene historial de, de fabricación de carro, entonces usted quiere poner automatizar todo un proceso, entonces usted lo que primero que va a decir este, cuál es la marca que hace automatización a gran escala de fabricación de carro, tal marca, entonces va a tomar su data de esa empresa. ahora Mi cuestión es, en esto acá eh, ¿qué tan viables son adoptar las datas de otra empresa? porque usted sabe que en marcas entre marcas, cada, cada marca rigen sus propios reglamentos eh, en este punto ¿por qué? porque hay marcas que solamente se enfocan tanto en su en su en sus su, su clientes como marcas también que se enfocan tanto en la productividad de su bien y también otras que se enfocan en su servicio Bueno, yo lo que le estoy dando es mi parecer. Yo no soy empresario y no sé a quién se le ocurrirá meterse en algo que no conoce. Si alguien quiere meterse en fabricación de carros, es de asumir que él por lo menos ha sido distribuidor de carros, tiene mucha plata, etcétera. Pero si alguien que no sabe nada del campo, se quiere meter en un negocio y comprar la fábrica, bueno, eso habrá que decirle a él, pues yo no puedo darte ninguna opinión ni a favor ni en contra. Y de repente no existe nadie que hace eso que tú propones. El que se mete en algo, se mete en algo que por lo menos ha tenido alguna experiencia. Si no, no se va a meter, pues no salvo que esté lavando activos. ¿Está lavando activos? Puede ser, pero no, yo no me interesa que la plata se vaya al fin del mundo. El asunto es que yo lavo la plata allá. Pero si eres un empresario serio, eh, tú sabrás por qué te metes en un negocio donde quieres invertir. ¿Será por tu experiencia? ¿Será por tu madurez y conocimiento o será por tu ímpetu y que sin conocer nada te metes ya eso es asunto de ellos pues no entonces lo que estoy yo explicando acá es que si tú tienes información de los antecedentes de tu empresa y quieres hacerle transformación digital y una vez que hace la transformación digital, la quieres convertir en industria y 4.0, está bien, puedes seguir esos pasos. Pero si tú tienes la capacidad de crear una nueva empresa totalmente en industria 4.0 y tienes los recursos y tienes la experiencia o el conocimiento, puedes hacerlo. Yo no estoy diciendo, oigan, métanse en esto, no, es que mete su dinero sabrá por qué lo mete y cuáles son sus ventajas, conocimientos y desconocimientos, ¿ok? Bien, este, bueno, el tiempo se va ganando, ya estoy casi para uy, estoy casi a la mitad, pero voy a acelerar. Entonces, la computación en el borde que se llama computación en la frontera, es similar a lo que era la memoria caché. Cuando se tiene una computadora y en la computadora se tiene la memoria RAM, ahí está todo el manejo, pero a veces el proceso requiere información más cerquita que se llama la memoria caché que es una memoria del tipo más veloz y que suministra la información más rápida al procesador. Una cosa más o menos similar es la computación en la frontera o edge computing. Parte de la información que está en la nube ya está cerca, bajada, dentro del sistema que se está manejando. De tal manera que... Eh, la latencia y el rendimiento no los perjudique. Va a haber muchas cosas en que eh, la reacción en tiempo real va a ser tan importante que va a tener que manejarse en el borde. Ejemplo, un carro automático sin chofer. Mucha de la información va a estar en el mismo carro compartido con la nube. Pero si está por chocar y la información está toda en la nube, eh, hasta que en algún momento haya alguna deficiencia en la transmisión, se va a tener conflictos. Entonces, este de edge computing siempre es importante para cosas demasiadas urgentes. Entonces, esto del edge computing es una extensión de, de la información de la nube. Al configurarse de forma complementaria, se combinan para brindar al proceso una experiencia especializada, especialmente necesaria en ubicaciones remotas o donde la conectividad es limitada o nula. La realidad aumentada es otra de las tecnologías y de acuerdo a quien esté liderando el, la conversión de la industria 4.0, va a tener que complementarse con expertos en cada una de estas áreas. Como sabemos, la realidad aumentada nos permite combinar las cosas reales con elementos que quisiéramos que encajen dentro de esa realidad para tener una visión de cómo podría ser cuando se eh, define utilizar esas partes. El ejemplo más claro es cuando es un, una sala, tú tienes el tamaño de la sala y pones los eh, muebles. Y al poner los muebles, tú lo que a veces los ubicas de una forma, tamaño más grande, tamaño más chico, de tal manera que al final tú dices, esto es lo que permite. Entonces la aumentada aún está emergiendo, pero tiene implicantes importantes para el mantenimiento, servicio y control de calidad, así como para la capacitación y seguridad de los técnicos. La visión artificial, eh, visión virtual también, se meramente para aprender, y comprender y analizar imágenes con el fin de procesar toda la información que se pueda procesar. Y entonces combinan hardware y software para que los dispositivos puedan ejecutar funciones. Utiliza algoritmos para comprender los datos visuales digitales de la misma manera que lo hace el ojo humano. Los modelos pueden traducir lo que ven en datos para tomar decisiones o recomendaciones significativas. Se utiliza generalmente la visión artificial cuando tenemos todos los datos para un cierto determinado planta de producción o producto. Y con los datos le dices que lo presente. Eh, visualmente cómo va a quedar y cómo va a ser este tipo de elemento que quieres fabricar o quieres tener como planta. Los robots autónomos son robots que realizan ciertas actividades de manera autónoma, pero son eh, actividades relativamente sencillas, pero que lo hacen con precisión y a una velocidad asombrosa respecto a cómo lo pueden hacer las personas. Esto se compara con lo que es los robots colaborativos. El robot colaborativo es un robot autónomo que puede realizar una o dos tareas, pero este es el autónomo, pero el otro tipo de robot, el cobot, es un experto en tareas múltiples para ayudar a los trabajadores en la fábrica. Los cobots podrían llevar a una coevolución de la tecnología y los seres humanos en lugar de eliminar trabajos en la fábrica por completo. O sea, estos robots trabajan con participación eh, mutua entre el robot y el humano. Lógicamente, el robot va a hacerlo con mayor precisión y rapidez, pero algunas cosas va a decidir el humano. Simulación o gemelos digitales. Un gemelo digital es una simulación virtual de una máquina, producto, proceso o sistema del mundo real, basado en datos de sensores IOT. Este componente es central en la industria 4.0 les permite a las empresas comprender, analizar y mejorar el rendimiento y mantenimiento. Bueno, la ciberseguridad es una cosa crítica que va a continuar y supongo que va a seguir, ¿no? Con la aumento conectividad y el uso Big Data, la industria 4.0, la seguridad es primordial. Tanto para eh, la modalidad de cero, eh, contemplación, o sea, nadie entra si no es estrictamente necesario, tecnologías de machine learning y blockchain, que es las simulaciones. Las empresas pueden automatizar la detección, pre prevención y respuesta ante amenazas y minimizar el riesgo de voleación de los datos, demoras y producción en todas sus redes. Bueno, el, la ciberseguridad garantiza que no nos saquen, pero también le hace algún grado de lentitud. El mantenimiento preventivo en las empresas de gran producción, el mantenimiento es primordial. Porque si nunca fallan las máquinas, el único tiempo en que tú detienes la producción es en el mantenimiento predictivo. Pero si no tienes mantenimiento predictivo, o sea, no tienes información de cuándo va a fallar una máquina y te adelantes a eso, entonces va a haber casos en que en plena producción se planta una parte de la planta. Y ahí tienes que empezar a a desmontar todo lo que está en proceso y luego tienes que empezar a ver si tienes todo lo que estaba fallando y reemplazarlos. Y si no lo tienes, tienes que buscar, prestarte o comprarlo. Con mantenimiento preventivo, no. Con la debida anticipación se hace la programación de las paradas y de la, del reemplazo de los componentes. Ya hablamos de los robots formativos. La fabricación aditiva o la impresión 3D. Esto normalmente se ha utilizado siempre para hacer los prototipos. Haces un prototipo, lo descartas, vuelves a hacer otro prototipo, lo sigues descartando hasta que tienes el prototipo que crees que puede servir. Antes no, tenías que fabricarlo. Y después si no servía, tenías que hacer otros moldes. Pero también, este, paulatinamente, la impresión aditiva, fabricación aditiva, se va este, prolongando a la producción ya definitiva de productos. La integración vertical y horizontal, esto permite hacer la información tanto a nivel de los diferentes elementos del campo de producción, cómo hacia los niveles de las jefaturas y los niveles del mercado, de los clientes, de tal manera que toda esta información se pueda ayudar a tomar las decisiones de producción. Bien, igual como hemos visto con, con la parte de de las tecnologías que impulsan a la industria 4.0 existen unos términos claves que nosotros debemos más o menos tratar de interiorizar y luego pues alguno en algunos de ellos volvernos unos expertos porque la industria 4.0 podrá haber un líder que pueda manejar, pero el resto del equipo son puros expertos en sus propios campos. Acá tenemos un dicho de Mark Zuckerberg, de Meta, de Facebook. En un mundo que está cambiando tan rápido, la única estrategia que está garantizada a fracasar es no tomar riesgos. Bueno, eh, ejemplos de muchas empresas que han fracasado es porque creyeron que lo que seguían haciendo deben seguirlo haciendo y nunca tomaron riesgos de modificar y hacer cosas nuevas. Entonces, eh, las empresas que están tal como están y siguen pensando que seguirán haciendo lo mismo, lo que nos dice Mark Zuckerberg es que está garantizada que van a fracasar. Términos claves de i.com. E Primero es eh, smart factoring o fabricación inteligente. Y entonces acá, a la forma de fabricar, hay que empezarle a agregar datos, sensores para capturar datos, y luego ir viendo cómo esto se puede eh, convertir en una ayuda para la fabricación. Y este es Smart Factory. Esto ya es la fábrica inteligente. Aquí ya viene todo listo con la fabricación. Eh, se define la conexión perfecta de pasos de producción individuales que permiten llegar a un producto final. Lógicamente, acá tenemos los tres elementos. Uno de ellos, el último, es la flexibilidad. O sea, tú puedes hacer cambios en los modelos, en la cantidad de producción y todo en estas Smart Factories el monitoreo de las máquinas, ¿no? Entonces, este del monitoreo es una cosa que pues se hacía manualmente y que los tipos de mantenimiento recomendaban cómo había que hacer estos procesos. Pero en la industria 4.0 esto ya viene automático. O lo implementamos o lo compramos así. Pero ya los sensores los diferentes elementos van informando qué tipo de variación, qué tipo de desgaste, qué tipo de eh, diferentes datos en su funcionamiento están teniendo. Es el monitoreo de la máquina. La transformación digital se refiere a la integración digital de la producción con el objetivo mayor de mejorar tanto la eficiencia, el valor del cliente y descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos. Lógicamente, si tú produces a unas velocidades grandes ciertos tipos de productos, entonces tú tienes que tener la seguridad de que eso es lo que quiere la gente y lo que van a poder eh, vender dentro de un determinado periodo. Entonces, si todo está digitalizado y se captura mucho por el eh, IoT y mucho por lo que es las eh, eh, RFID, o sea, la identificación de radiofrecuencia, entonces este, se va a tener que tener información de los clientes. Si nos imaginamos los vehículos, los vehículos vienen con todo. El fabricante sabe cuántos vehículos hay en cada país. Todo está enterado y también sabrá cuántos están en almacén de sus distribuidores. La mejora continua. Esta es una filosofía, como se indica, y todo tiene que tener una mejora continua porque se determinan los diferentes datos en su. Desarrollo. Si su desarrollo no está bien, entonces tendrán que analizar eh, por qué está funcionando de esa forma. Y si su desarrollo está bien, pero descubren que habría alguna forma en que mejor se explote, también. Pero muchas de estas cosas antes eran círculos de mejora continua. Ahora la mayoría son por inteligencia artificial te la van dando las pautas directamente los sistemas. Efectividad productiva. Ahí nos estamos refiriendo a la eficiencia técnica. ¿no? Entonces, eh, cuando tenemos eficiencia, y es que es la mayor cantidad de productos para los mismos sistemas, y luego también tenemos... Eh, que estamos cumpliendo lo que queremos, entonces esos dos elementos nos dan la efectividad productiva. Como esto tiene un nivel más macroeconómico en cuanto a la medida, esto se logra cumplirse cuando se cumple el requerimiento de que todas o las mayorías de las empresas funcionen con las mejores prácticas en los procesos tecnológicos y de administración. Overall Equipment Effectives, la eficacia global de equipos productivos en español. Este indicador es una razón, una razón porcentual cuyo objetivo es la medición del aprovechamiento integral de una máquina industrial. Eh, una máquina industrial generalmente está hecho para funcionar 24 horas, pero si tú vas a producir lo que la gente no necesita, entonces no estás dándole la eficacia global porque se va a quedar productos en el almacén. Entonces, aquí combina todos los elementos para hacer que la máquina funcione más tiempo a su capacidad máxima, pero para los productos que son rentables. Este es otro indicador top el rendimiento total efectivo del equipo es una métrica del rendimiento que proporciona la información sobre la verdadera capacidad de fabricación. Tiene en cuenta tanto las pérdidas de equipo medidas por el OEO y como las pérdidas programadas por la utilización. El TEP se calcula multiplicando cuatro factores, disponibilidad, rendimiento, calidad y optimización. Como ustedes ven, aquí ya no es aspectos técnicos 100%, sino aspectos de la gestión de operaciones y de la gestión de las ventas. Finalmente, acá tenemos la convergencia de la tecnología de la información y de las tecnologías operativas. Antes a esto se llamaba la información empresarial y las operaciones. Y antes no había ningún tipo de convergencia. La automatización de operaciones llevaba otro tipo de tecnología y la convergencia de las tecnologías de información llevaba normalmente el Ethernet, el RJ45. Ahora, todo esto se está convirtiendo en un solo sistema, de tal manera que la información se transporta para ambos niveles y se comparte totalmente por los directivos. Ahí tenemos el SQL, el Cloud, el CMR, el RP, el RDP, el HTTP, Internet Access para el manejo de la información de la empresa. Y luego viene el and Ensemble Lines, EBTUS, HMIS, SCADA, PLC, Modbus, eh, podría hacer otro en lugar de Modbus también, que entonces estas interfaces del IT y del OT ya vienen prácticamente listas. La inteligencia operacional ya es, las decisiones en forma de un análisis dinámico en tiempo real, con el cual tiene mayor visibilidad y comprensión en el sentido de las operaciones de los procesos industriales. Cuando la inteligencia operacional está en su máximo tope, debe coincidir con la inteligencia TI del mercado. Y ahí es cuando se va a ver que se obtiene el mayor éxito de la empresa. Y entonces la inteligencia operacional va a depender de todo lo que es la planta, IoT, PLC, SCADA, sensores, RP, todo lo que es procesamiento, Big Data o Lab, cálculos temporales, estadísticos, históricos, y los resultados de los análisis, los gráficos, los análisis, los sinópticos, hombre-máquina, mapas, de tal manera que todo lo que antes se encargaba un equipo de gente y lo hacía mal y salía muy dudoso, ahora todo puede estar en forma rápida a la orden de los jefes. Finalmente, en los términos claves, dice, sin inteligencia operativa, no hay una real implementación de la industria 4.0. Finalmente, estos son los desafíos de la industria 4.0 si es que queremos llegar nosotros alguna vez a convertir alguna de las plantitas en plantas y 4.0. Primero, los problemas de seguridad en las TIC. Esto significa que la latencia y el rendimiento y la seguridad estén garantizados. Fiabilidad y estabilidad necesaria para la comunicación crítica entre máquina y máquina. Bueno, entre máquina y máquina casi se puede considerar, porque eso va a ser este, interna, latencia muy corta y estable. Pero con las TICs, cuando se usa sobre todo en la nube, va a venir un problema. Necesidad de mantener la integridad de los procesos de producción. Normalmente eso se ha logrado, solo que. Faltaba complementar con el mercado para no producir productos que se mantienen en los almacenes. Es necesario evitar cualquier problema de infraestructura de la TIC, ya que causaría costosas interrupciones en la programación. Claro, va a haber este, algún tipo de gravedad si es que eh, todo se depende de la TIC. Y si la eh, conexión máquina a máquina está bien, Podría disminuirse un poco las eh, posibilidades de estos errores. Necesidad de proteger conocimiento industrial, incluido también los archivos de control de equipos de automatización industrial. Bueno, eh, a nivel grande se supone que se comparte todo en la nube y podrían haber hackers que te sacan lo que llamamos tu secreto profesional. Pero también podría ser que esté garantizada. Siempre va a haber la posibilidad de que se podría sufrir un robo de información. Sexto, falta de habilidades actuales para acelerar la marcha hacia una cuarta revolución. Eso es cierto, no solamente habilidades, sino muchas veces los recursos económicos y la exigencia de que eso realmente sea lo que se necesita. De repente, con la industria I3.0 es más que suficiente. Eso tiene que analizarlo el consultor y el dueño. El dueño se que pone la plata y se arriesga. Y finalmente, la renuencia general, cambio por parte de los agentes involucrados. Eh, convertir todo lo que era control antiguo, alguno que era neumático, algunos que eran mecánicos, a convertirlo a controles basados en controladores programables, sea Twido, sea PLC, ha costado, pero se está logrando en su gran mayoría. Pero de ahí a llegar a todo digitalizar es todavía todo un problema. Y eso va a ser la renuencia a generar cambio por parte de los agentes involucrados. Muchas gracias. Esta es una de las carátulas que utilizo cuando hago ponencias internacionales, de manera que eh, siempre la uso también a nivel local para decir que así es como me despido cuando estoy fuera del país. Muchísimas gracias. Buenas. Señora, ¿se puede hacer? Sí, yo estoy a las órdenes, no. Si hay preguntas, ¿por qué no? Este, poderla... ah, una consulta con respecto al caso anterior que le expliqué. Este, con respecto a ese caso, usted me dice que se invierte en lo que hay historial. ¿Qué pasa con las cosas innovadoras cuando una, una empresa propone producto y servicio innovador? No, se, no, ¿No sería conveniente arriesgar? No, va a depender de la persona, pues. Este, aquí cuando nosotros tenemos información utilizando iot, son información interna. si no existe eso, tú tendrías que basarte solo en la información externa. compras del producto en el mercado, cómo se maneja eh, los requerimientos, qué elementos puedes usar. tú sabes, por ejemplo, eh, yo estoy buscando un cierto tipo de capacitación. Y de pronto, en mi Facebook y en mis. Eh, cuando abro páginas de este, todo viene sobre capacitación. ¿Y cómo se han enterado de que yo quiero capacitación? El sistema lo detecta. Y me va llegando de tal universidad, de tal lugar, nacional, internacional, de todos. Igual tú puedes hacer algún tipo de, de búsqueda. De estudio y estudio mercado. Luego te va a ir llegando toda la información, ¿no? Un estudio de mercado, de aprobación del, del, del producto, bien. Genero, otra consulta con respecto. Este, ¿qué, tipo de, o ¿Qué tipo de normativas que están reguladas acá en Perú para lo que es con respecto a, la, a lo que es Industrias 4.0? ¿Qué existe hasta el, hasta el momento? Fíjate. Desde las normas nacionales e internacionales, este, las empresas son libres de poder adoptar algo para su funcionamiento. Y sobre la, la implementación de tu fábrica, nadie te pone inconveniente ni a favor ni en contra. O sea, ya, ya tú quieres poner una fabriquita artesanal. Nadie te va a decir, oiga, tú tienes que hacer automático. Puedes poner artesanal. Tú quieres poner una, una fábrica full automática. Nadie te va a decir, oye, ¿por qué haces full automático? Tú hazlo full automático. Tú quieres con una respecto fábrica 4.0. Cómprala ya. Con respecto a esa una fábrica 4.0, ¿qué tan flexibles son las normas peruanas como para que se regulen con esa planta 4.0 sabiendo que muchas informaciones son digitales? Cuando supongamos, en cierto casos, que usted haga un proceso digital o verificación o, o, o ya sea hiperse o muchas cosas que se manejen de manera digital, ¿qué tan flexibles son las normas peruanas para que esa planta siga te, 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 con, con autorización del Estado? Bueno, yo no puedo decir que sepa todo, pero lo, de lo que yo sé como gestor empresarial... Nadie está prohibido ni a favor ni en contra. O sea, yo no, no. que yo sepa que haya una norma que diga este, la industria 4.0, la vamos a promover y vamos a dar un crédito fiscal para que puedan ponerlo, no existe en la norma del impuesto a la renta del 2024. Y, y la respecto parte eso, industrial... Respecto... No existe no ningún corre... tipo de limitación. No, no, no con respecto a eso, sino que al momento cuando hay fiscalización, usted cree que eh, el Estado, cuando interviene a una planta, mayormente eh, si es una planta 4.0, se supone que toda la mayoría de datos es digital. Y hay datos que el, el mismo Estado se niega a recibir información digital, mayormente eh, quiere física. Entonces. Eh, ¿Eso tipo de cosas debería cambiar por una planta o cómo es un pedimento por una planta? ¿Cómo sería en este caso? Mira, en realidad, quizás tú estás viviendo otras historias, otra forma de ver. Mi experiencia en Cenati, 10 años en Cenati, visitando empresas, haciendo investigación sobre innovación, publicaciones sobre este campo, nunca me he tocado con ese tipo de observación el que el que tú produzcas información es información tuya y si el estado te dice que tienes que enviar la información impresa lo imprimes y le entregas. tú lo que tienes digital es para la industria 4.0 es que tus diferentes elementos te proporcionen a ti, empresario o jefe de la parte operativa o jefe de la parte empresarial, la información que quieres. Y lo que está normado para reportar al, al gobierno, eso está normado, lo sabe el contador, lo sabe, él, él prepara y lo envía. Tú tienes el triple de información. Pero el Estado no le interesa eso ni le va a interesar. Y se va a enviar lo que el Estado pide. No va a haber de que yo le voy a decir al empresario, oiga, tienes que poner Industria 4.0 porque el, el gobierno está pidiendo tal dato. También ah, pues yo no tengo nada de Industria 4.0, pero ¿quieres digital eso? Lo proceso y le doy. O al revés, hoy todo lo manejas tú digital, no todo, pero el Estado dice que tienes que imprimirlo y presentar tu declaración jurada, aunque la declaración jurada también ahora es virtual, pero en fin, ya, imprímelo y llévalo. Ya, con respecto también, ingeniero, con respecto a la inteligencia artificial, he visto que usted aquí dice que es manejo de inteligencia operacional. Es necesario también que vayan de la mano con la inteligencia artificial y qué tipo de inteligencia se debe utilizar para las industrias aumento que se está implementando. Bien, este, en las últimas informaciones, sobre todo de, de Bill Gates, él manifiesta que la inteligencia artificial que ahora tenemos es una inteligencia este, muy limitada y que va a pasar en algún momento de moda la inteligencia verdadera dice él es la inteligencia cognitiva donde no se va a hacer en base a la información que viene y toma ciertas decisiones y te presenta sino que va a hacer un procesamiento de razonamiento y que eso se espera que esté unos 5 o 10 años bueno, eso es lo que dice eh, Bill Gates pero eh, la inteligencia artificial que se maneja actualmente en la mayoría son las generativas y que sirve para el manejo de la parte administrativa de la empresa. Para la parte de las operaciones han existido casi, desde antes, se, se siguen mejorando algo, pero la inteligencia artificial que se está manejando es para el manejo de las empresas. Por ejemplo, antes me llegaba un correo con una factura. Ahí tenía que estar una señorita bajando y pidiéndolo que lo firme el jefe para que... Ahora ya no. Las empresas que manejan la inteligencia artificial, de frente llega la inteligencia, selecciona las facturas por pagar, las facturas que van a, a este, observar, todo lo hacen ya no hay una persona que toma actividad inclusive de frente ya le manda el cheque y todo ese es el tipo de inteligencia artificial que se llama generativo el resto eh, todo lo que tenemos con el chat de GTP y los otros son pues este evoluciones que hacen como antes lo hacía el Google cuando tú querías buscar un tema, y te, casi te daba la respuesta. Ahora usas Google y te manda al, al desvío. Sí, todo al menos porque tanta información ya no lo maneja. Pero por el momento, el chat GTP, por ejemplo, te orienta muy aceptable. Pero paulatinamente eso también va a ir llegando porque en la medida que... Tanta información se va generando, no vas a saber decidir cuál es cuál mejor de cuál de ellos. Entonces, pero sí se puede desarrollar inteligencia artificial para casos específicos, ¿no? Eh, vales de consumo, cosas de algún cierto tipo de negocio especial que quieren manejar, pueden hacerlo. Algún tipo de manejo de la automatización puede ser, pero como nuestros productos son más bien de producción típica, con la automatización de repente está suficiente. Yo no me he puesto a averiguar más a detalle de aquellos que dicen que en los países no desarrollados no estamos ni siquiera en la revolución industrial 3 es el manejo de la informática en una etapa superior al 50%. Estamos por debajo. Pero tendría que hacer una investigación para ver que efectivamente en, el, en la región, o por lo menos en la zona norte del Perú, es verdad. Yo tengo una publicación del 2009 sobre las eh, industrias innovadoras de nuestra región publicado en la revista de, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Tengo algún otro tipo de artículo que eh, publiqué algo sobre eh, los riesgos que toman las, uh, las empresas, pero son del 2014-2015. Pero ahora sí me estoy un poquito animando a determinar si efectivamente... ¿En qué proporción nos encontramos de la industria 3.0? Cuando he escuchado ya a varios este, expertos manifestar que en los países eh, en desarrollo todavía no hemos llegado a superar una total implementación de la industria 3.0. Esa es mi opinión, joven. Bueno, buenas noches. Sí. ¿Qué tal, ingeniero? ingeniero Julio. Sí. Me un, un gusto hablar con usted después de casi 20 años. Soy ingresado egresado de Cenati llevé cosas con usted. Me ya. Soy egresado eh, de la Universidad de César Vallejo. Trabajo en el proyecto de Fesar de Tinajones. Ok. Muy interesante su ponencia. Eh, en realidad, en lo que es la Valleque, por lo menos eh, en lo que me respeta a mi persona, me encuentro implementando ya lo que es la industria 4.0, eh, básicamente el IoT, relacionado a lo que es la medición de niveles de agua en el río Chancay y a lo largo del eh, Panataymi y el reservorio de Tirajones. Se está generando una cantidad de información que va a servir para el análisis eh, tanto hidrometeorológico como agrícola, toda vez que la disponibilidad hídrica es muy importante para la planificación de los eh, sembríos y planes de, de riego que puedan existir. ¿no? El sistema que le menciona Ingeniero es de, digamos, diseño y fabricación propia. También. Es también además de ser este técnico y egresado de ingeniería, soy autodidacta y, bueno, he llevado capacitaciones Básicamente en lo que es programación y desarrollo de, de, de microcontroladores. ¿no? Ahora, con respecto a lo que mencionaba el compañero Nardi, ¿no? Esto, bueno, nuestro, mi sistema tiene como base la generación de información utilizando sensores certificados de la comunidad europea, no de la marca SEBA y OTT. Pero se da el caso de que. Al ser los equipos de transmisión y, y, y básicamente el uso del IoT, de fabricación propia y a veces más llamada hechiza, eh, aquí viene la pregunta, ¿cómo es que yo, como un lambayecano, como un chiplayano, puedo certificar un producto eh, hecho ¿no? de, de, de forma local, de tal manera de que pueda yo tal vez... Eh, vender un equipo de, de repente de forma nacional y quizás de forma internacional. A, al margen de que pueda ser o no patentado, ¿no? Yo me refiero básicamente a cumplir, a cumplir este, ciertas normativas o ciertos procedimientos. ¿Cómo es que sería aquí eh, en el Perú poder certificar o poder este tener a la legal, criollamente hablando, el dispositivo o el sistema que, que he implementado. Muchas gracias por su respuesta. Bien, en primer lugar, este, tú tienes que tener el derecho de autoría, porque alguien copia tu, tu sistema y, y supongamos que todavía se te adelanta y declara tu derecho de autoría, simplemente quedaste fuera, pues, ¿no? Y entonces para ello hay que hacer los trámites ante INDECOPI para ver si es necesario patentar o solamente hacer registro de propiedad intelectual. ¿Ya? Entonces, de esa manera tú te aseguras de que tu esfuerzo te sea reconocido si es que alguien te copia o alguien le da utilidad fuera de tu persona. Segundo, este, los productos eh, compiten libremente en el mercado. Lo que tú estás haciendo en la parte de hardware es totalmente libre, eso lo puede hacer cualquiera. En la parte de software, asumo que allá está tu esfuerzo para poder generar, almacenar tu información y esa es la que tienes que hacer tu eh, derecho de eh, autoría. Y luego eso, pues eh, compartirlo, venderlo, prestarlo cuando haces una incorporación de hardware. Porque sobre el hardware no puedes, pues. si sí, Todo el mundo tiene los mismos. ¿En qué está hecho? ¿En, en Raspberry, Arduino o en una PC? No, en microcontrolador. Sí. Ah, ya, en un microcontrolador. Bueno, al menos ahí tienes más este, seguridad porque. Eh, tu software es casi casi de, propio porque lo demás que se comparte en internet de todo existe pues para los otros elementos entonces eh, ese es el primer lugar respecto a tu autoría segundo en el mercado tú puedes competir tú puedes decir sí, ofrecerle a alguien este que necesite eso y simplemente eh, eh, fabricable o instalable o hacer tu proyecto no porque después qué otra cosa es decir que yo soy el único que ha hecho esto no por este salió un competencia si sí, yo también lo hago y punto entonces tienes que tener el derecho lo que yo sé por ejemplo sobre uno de estas cosas muy similares es que alguien desarrolló un sistema para evaluación de los factores de funcionamiento sostenibles de una mina. Y luego lo validó su autoría y luego las otras minas le pidieron, por favor, que le comparta para acá. Y bueno, supongo que en algún tiempo habrá tenido pues una posibilidad de, de tener unos ingresos por facilitarles el software e implementarles a su, a su mina, ¿no? Pero después no, no veo. Y después, respecto a eso que estás hablando de Tinajones, alguien quiere hacer o quiso hacer una tesis parecida, pero para el proyecto Olmos. ¿No? Iba a hacer sus, este, sus, sus sensores y luego este, almacenar los sensores y, y medir. Pero eso no es una tesis, pues. Poner los sensores son cosas relativamente al alcance de todo. Hacer el, el software para esas mediciones en Internet debe haber un montón. Ahora, cuando tú dices sobre un microcontrolador, es probable que no haya, es muy, mucho más difícil, pero podría haber otro que te haga igualito con Arduino y te dice eh, que con microcontrolador, con Arduino está, está, está todo, todo funcionando. Ingeniero, pero para eso también creo que en el momento en que lo patentan creo que hacen la investigación creo que no, más, más, no más, más me equivoco en ese sentido no, la única vez que hemos patentado algo ha sido con una universidad particular sobre un joven que hizo un un eh, endurecedor para las curaciones dentales él se llama Manuel Zapata. Puedes buscarlo en Internet, debe tener bastantes trabajos. O sea, es un excelente eh, circuitero, digamos. Y esa universidad le pagó todo el proceso de patente. El, la realidad es que no sé si llegaría a tener 100%, pero yo fui asesor de esa tesis. Pero eh, el trámite hacía detalle, no, no tengo, pero al final una patente se hace con dos finalidades. Uno, con la finalidad de reconocer tu autoría. Y dos, con la finalidad de que puedas difundir y tratar de recuperar tu dinero. Si al final nadie se interesa, eh, creo que se paga por año, no, no me acuerdo bien el detalle. Y nadie le interesa, nadie te quiere comprar la patente o usar los conocimientos patentes, tú tienes que seguir pagando año a año. Y pongamos que en el quinto año te olvidas de pagar ya y alguien se entera, lo utiliza y listo. Entonces, la patente tiene esas dos finalidades. La primera es el reconocimiento bien. y la segunda, tratar de lograr que nuestro conocimiento nos rinda dinero. Pero si, por ejemplo, eso que has hecho para Tinajones, no habría nadie que esté interesado, no sé yo qué finalidad tendría. Pues, ¿no? También habría que ver a, a, en general de qué se trata, qué es y, y cómo se va a sustentar la, la propiedad intelectual, ¿no? Porque también eh, me parece, no estoy seguro. Me parece que una cosa es la patente y otra es la propiedad intelectual. Es cuestión de que entres a a, a la página y preguntes en Indacopi, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo? Eh, eh, sí. La patente es con respecto a los productos, a los bienes, y la propiedad intelectual es con respecto a lo que son. Este, más que todo este programa, software a la programación Ajá. o si no a, es este, a lo que es parte de un arte, lo que es canto música, ahí se da lo que es propiedad intelectual okay. y lo que es propiedad intelectual son, creo que son hasta más de 10 años, 20 años se paga única vez, pero cuesta más de, mil, más de mil soles y lo que es patente creo que se paga 400 y tanto por un tiempo de 10 años, 15 años única vez bueno, si es así, está relativamente barato y el compañero que preguntó ta, ta, puede arriesgar, pues que son mil soles. Pues. O sea, ver, es, pero que investiguen bien qué es lo que quiere patentar: patentar bienes o propiedad intelectual, porque son dos cosas diferentes. Porque al último. Sí, eso yo ya... pienso que lo que él quiere patentar es propiedad intelectual, pues porque. El uso de hacer un circuito, ya estamos utilizando un microcontrolador, estamos utilizando este, sensores. Al final, otro lo hace de otra forma, utilizando los mismos elementos y que le puedes cuestionar. Pero puede ah, modificar respecto a a la, a el ello? hardware. No creo que... Sí. De repente quiere modificar unos sensores que él quiere hacer de acuerdo a su diseño lo puede hacer y lo puede patentar. Porque el, la patente va con respecto a característica técnica del bien y la otro va con respecto a la, a la estructura de la idea de cómo se está el software, cómo está formado. Okay. Por eso, pues, ya es de cuestión de cada persona. Pues. Si lo que él ha hecho una modificación, cree que otra persona no lo puede hacer otra modificación de otro tipo, eso es falso inclusive puedes hasta comprar un un sensor que tiene la característica modificada del otro tipo que él realizó pero en realidad cada uno es libre de, de querer obtener reconocimiento a su esfuerzo y a su trabajo no pero como menciono yo esas son las dos razones para poder hacer cualquiera de los de ambos registros Primero, que te reconozcan tu, tu trabajo, tu autoría. Y segundo, de que haya alguien que esté interesado en, en comprarte, en utilizar. O en... Y si no hay nadie, no hay nadie. Simplemente pagaste, lógicamente te diste el lujo de tener una patente, lo cual está muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, yo les agradezco mucho su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches con todos. Noches. Eh, estamos muy, muy contentos por esta ponencia, casi dos horas. La verdad, que al terminar se han hecho varias preguntas y la verdad, que se dejen claro ¿no? la importancia de la industria 4.0 ¿no? para lo que es. Su, su evolución en este caso todos tenemos que emigrar todas las industrias bueno que necesitan la región Lambayeque que tenemos pocas no se, se debería de industrializar se debería crear un, un sector no es el gobierno tanto central como regional deben de trabajar para para que digamos eh, crezcan el crezca, crezca la industria de Lambayeque y también se opte por por, por la tecnología no eh, avanzada y eso eso sería un objetivo no de de nuestro gobierno no y nosotros como ingenieros también estar estar ahí digamos a través de comisiones eh, y reunirnos con 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 los congresistas con el gobernador regional porque eh, uno uno sabe que la tecnología va avanzando pero en Lambayeque no no tenemos mucha industria no Digamos, estamos siendo capacitados, pero eh, nos llevan la delantera a otras regiones, ¿no? Y también el sentido es preocuparnos por la mayeque, ¿no? Estos temas son interesantes, pero las aplicaciones también tienen que ser en nuestra región, ¿no? También con el desarrollo de la industria y, bueno, y que se potencialicen los proyectos de gran envergadura, ¿no? Como es el terminal portuario Puerto Eten que esto va a traer consigo mucha, mucho desarrollo. ¿no? Entonces, digamos, nosotros como ingenieros electromecánicos, electrónicos, eh, debemos de estar capacitados ¿no? con, la, con la tecnología de vanguardia. Y está bien que estos temas se, se sigan tocando, al menos para que todos estemos, digamos, atentos, ¿no? que la evolución de la industria va, va a continuar, ¿no? es decir, va a continuar las tecnologías. y ya que Estaremos hablando de una industria 5.0 y debemos, digamos, de estar preparados, ¿no? Pero también hay que pedir a las autoridades y también que den facilidades para, para que se cree industria en nuestra región, ¿no? Ingeniero Julio, estamos muy orgullosos de contar con su participación siempre, eh, que siempre Dios lo bendiga, eh, siempre vamos a contar con usted, lo vamos a invitar y la verdad que estamos muy contentos. Eh, por la ponencia que el día de hoy nos ha brindado por el 36 aniversario de, del capítulo de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, también lo invitamos Muchas gracias. Eh, no, no, gracias. Muchas gracias. no, a usted más bien lo invitamos también va a dictar una conferencia el ingeniero Enrique Rubio que parece que ya contamos con él está a ver el ingeniero Rubio buenas noches a ver vamos a vamos también a contar con una conferencia es el mismo enlace nos vamos a comunicar con él. Todavía parece que no, no ha podido ingresar. Vamos a hacer un llamado al ingeniero. A ver, vamos a ver. Gracias. Listo, ingeniero. Bueno, esperamos. Muchas gracias, ingeniero. Lo despedimos con un caluroso abrazo. Cuídese mucho. Muchas gracias, ingeniero. Eh, vamos a esperar que el ingeniero, el doctor Díaz Rubio, se conecte. Él nos ha confirmado que a las nueve de la noche está ingresando la ponencia. Vamos a dar un, bueno, un pequeño break para que la mayoría entienda no Estamos desde las siete de la noche. A ver, vamos a esperar, por favor. Muy bien. Eh, la, recomendación, eh, la recomendación, por favor, que estamos haciendo todos los presentes es eh, que... Hagan haciendo, vayan haciendo las preguntas, ya sea a través del chat o de repente a través de, de la del micro que pueden activarlo para poder avanzar. ¿no? Entonces, tenemos acá algo muy importante que es algunos eh, ¿no? algunos normas, ¿no? Finalmente, nosotros bajamos sobre normas en las cuales estamos eh, ligados. Eh, por ejemplo, tenemos el código nacional de utilización que ha sido el último, el 2006. creo que acá ha habido un error. Acá es 2006, no es 2016. Acá un error de, de digitación. Muy bien. El código realmente es el 2006. Ahora sí. Entonces, eh, tenemos que de ahí viene una actualización en la cual nosotros tenemos un, en el 2008, una mejora no muy significativa, pero una mejora a este código que ya tiene más de 18 años vigente. ¿no? Eh, también tenemos una norma que se está trabajando también, que la sacó el Reglamento Nacional de Eficaciones. Y está vigente desde 2019, ¿no? Y otra que es importante para todo lo que son... Eh, está en este rubro, que es los símbolos gráficos de electricidad, en la cual nosotros podemos ver todos los símbolos de, de lo que compete a nuestra eh, área, ¿no? Entonces, también tenemos acá eh, algo importante, algunos conceptos importantes, en el cual tenemos... Por ejemplo, algunas normas adicionales a las que hemos mencionado, que son, por ejemplo, la eh, norma técnica peruana, la IS 6028, conductores para cables aislados, Otros no, otras normas para lo que son interruptores termomagnéticos o automáticos, la is 60898. Eh, también tenemos en lo que es para lo que es conexión, en lo que es la parte de. Otro tipo de interruptores que la norma IS siete 2 y también tenemos la norma en la cual eh, tenemos los interruptores automáticos que son los diferenciales, ¿no? Que finalmente son funciones de proteger a una instalación eléctrica, pero más que proteger la instalación eléctrica es a la persona. Muy bien. Y también esta otra norma con el is 60439 en la cual te indica todos los dispositivos de maniobra y principalmente baja tensión. Muy bien, entonces tenemos otras normas más, en la cual también, por ejemplo, vamos a ir abriendo, si es que hablamos a nivel de de lo que es formas y coberturas en lo que son los tableros, tenemos la NEMA 250 y también la IS que vamos a utilizar, lo que es la... Eh, la, los grados de protección. ¿no? Muy bien, tenemos algunos conceptos en los cuales ustedes ya, de repente están en el, están que están en el rubro ya conocen, por ejemplo que es un acometida que es el cable que va desde el medidor hasta el punto de la estructura del concesionario, ¿no? el alumbrado de emergencia, eso todos lo conocemos, pero igual poco recordar para lo que es una instalación segura, ¿no? tener su alumbrado de emergencia. Eh, también tenemos lo que son conductor, que básicamente a veces solamente lo definen en un cable, pero finalmente puede ser un cable u otra forma. Ya tenemos también lo que es, para lo que es la puesta a tierra, un conductor que normalmente debe ser de color verde y amarillo según lo que indica la norma, ¿no? Entonces también vemos el tema del de conductor con enlace equipotencial, que todo está en un mismo punto, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta, señores participantes, consultas? Muy bien, vamos entonces avanzando en el tema de frente muerto, ¿no? ¿Cuánto es un frente muerto en un tablero, por ejemplo, cuando las personas eh, por el lado donde operan no está sin expuesto al, al peligro, ¿no? entonces tenemos también acá en el tema de eh, la parte de una instalación eléctrica en la cual es una como lo indica acá no eh, una instalación de alambrado de accesorios en un terreno ojo terreno edificación o predio no solamente es una casa o un centro comercial no acá hay algo muy claro que es en un terreno edificación o predio desde un punto o varios puntos donde el concesionario va a autorizar para eh, que haya energía eléctrica en, esa, en ese ambiente, ¿no? En ese lugar. Luminaria normalmente antes se utilizaba para lo que era, mucho tiempo se utilizaba para lo que era la parte de, de exteriores, pero ahora ya es un, tenemos ya, por ejemplo, luminarias interiores, ¿no? Donde ya tenemos la lámpara y los dispositivos necesarios para conectar al suministro eléctrico. Si sí, nosotros vemos con este concepto, nosotros podemos decir que una luminaria es, un, es una lámpara LED. ¿Por qué? Porque si tú desarmas una lámpara LED, tiene la lámpara y tiene los elementos para que se conecte a, a 220, porque una lámpara LED no se puede conectar directamente. Pero básicamente estamos con el tema de nos quedamos con la parte más como lámpara, ¿no? Pero finalmente, si podríamos aplicar este concepto, podría decir que sí podría sustentarse de que es una lámpara, ¿no? Muy bien, eh, entonces seguimos con el tema de eh, algunos conceptos más, un toma corriente con toma tierra, un toma corriente doble, simple, usuario, que nosotros podemos ser en forma... Eh, puede ser persona natural o jurídica, ¿no? Persona natural o jurídica en la cual nosotros eh, podemos eh, finalmente eh, tenemos un, una responsabilidad o de repente tenemos el acceso o somos propietarios de ese predio, ¿no? Entonces tenemos también acá el tema de... de lugares peligrosos. Lugares peligrosos son elementos y esto para que haya una instalación segura es fundamental saber que los lugares peligrosos en la cual nos indica que es un, una determinada área donde hay un peligro de incendio o explosión, debido a que, por ejemplo, en una fábrica de hilos o en un lugar, por ejemplo, en un grifo o donde se almacena, por ejemplo, gas. O existen polvos combustibles, o se almacenan fajos de telas u otros materiales muy sensibles, ¿no? Pero también tenemos acá otros conceptos, por ejemplo, de tensión. En este caso, la tensión en este caso es baja tensión, tenemos desde 31 voltios hasta 1000 voltios. ¿no? Y eh, muy alta tensión son de para arriba, no 100 kilovolts. Entonces tenemos acá algo muy importante. ¿Cómo yo determino si mi instalación o mis elementos están también seguros? A través de los grados de protección. Estos grado de protección que me permite ver el tema de cómo yo voy a proteger a mis diferentes equipos o instalaciones o elementos que van en una instalación. Por ejemplo, yo tengo... Un ambiente donde necesito que esté expuesta al agua, por ejemplo, al lado de una, una donde, por ejemplo, está un caño o un grifo de agua. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Un, por ejemplo, un, una cubierta que me proteja, que si es que hay salpicaduras de agua, no penetre en esa toma o en ese interruptor o en esa caja de paso. Entonces, ¿Cómo hago eso? Aprovechando esta. esta eh, normativa internacional que está dada en la IS-60-529, en la cual nosotros podemos ver a través del siguiente cuadro, por ejemplo, que si yo tengo, son dos dígitos principalmente, en el primero es sin protección, en el segundo es sin protección. Si yo tengo 0, 0, parto de 0, 0. Eh, el primero es contra cuerpos sólidos y el segundo es contra líquidos. Entonces, tengo, por ejemplo, en mi primer caso, tengo, yo tengo, por ejemplo, un tablero en una edificación con un IP400. ¿Qué significa eso? Que no le puede caer ningún tipo de líquido, pero sí puede estar protegido con cuerpos eh, superiores a un milímetro. O sea, superiores a un milímetro, no ingresa ningún elemento eh, a esa cubierta. Pero sí, el agua sí puede penetrar. Pero si yo de repente he escuchado y he visto, mira, yo tengo mi celular a prueba de agua con un IP68. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que está totalmente protegido contra el polvo y puedo meterlo a un balde de agua por un pequeño tiempo o por un efector, como dice acá, por un largo tiempo, no habría ningún problema. Entonces, si yo sé que hay una cubierta o hay un ambiente donde necesita protección de polvo o protección de agua, comienzo a ver qué tipo de IP le voy a poner. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo en un baño, ah, le puedo poner un IP 55, protegido contra el polvo. Y protegido contra el lanzamiento de agua en todas direcciones. O sea, puedo regar, puedo echar agua en ese baño y esa cubierta es hermética. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, ¿qué pasa si yo tengo una instalación? Eh, otros elementos, por ejemplo, como una lámpara. Ah, una lámpara de repente que está en un jardín. O una luminaria que está en el jardín. Ah, utilizo también un IP68. Es la cubierta, básicamente. No es el. La, la lámpara o el equipo, ¿no? Si no es la cubierta. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver algunos ejemplos. Tenemos acá un celular en el agua o una, o una cámara en el agua, una caja de paso, unas luminarias, un tablero para dosar y una eh, caja de hidrobox. Eh, acá puede ir un interruptor, puede ir un toma corriente, puede ir de repente hasta un, una toma de de datos, ¿no? Entonces, tenemos acá otro tema que es importante, que es, ¿qué pasa si en alguna en instalación le cae una piedra o de repente estoy cerca porque hay una fábrica o de repente también hay un TEAR metal mecánico? Entonces, ¿cómo yo protejo esas cubiertas? Tengo también que, aparte del IP, puedo también definir con un IK. ¿Qué significa el IK? Como ustedes ahí observan. Eh, es el que resiste impacto impactos mecánicos por todos lados, ¿no? Ya ustedes pueden ahí observar a través de un yulo, o sea, un yulmetro. metro, ¿no? Entonces hay números que identifican cuánto, pues así, acá justo. ¿no? Tenemos desde un IK1 hasta un IK10, como ustedes ahí observan. ¿Y cómo es ese proceso? Es a través de este martillo péndulo que le hacen. Hay una energía de 0,15 cuando es 0,1. Cuando es 0,5, 0,7, y cuando es un IK10, es hasta una energía en joule de 20, 20, ¿no? Ahí ustedes pueden ver una prueba a la superficie de hasta 5 kilogramos. Entonces, tenemos, ahora ustedes pueden ver, ¿dónde puedo verlo? Ah, en, una, en una lámpara, ¿no? En una luminaria. Ustedes pueden, en una cubierta, en un tablero, por ejemplo, un tablero, una en una instalación donde hay bastantes productos que pueden caer o de repente en una fábrica donde hay de ladrillo o una metal que puede ver eh, productos que pueden caer o también puede ser en una cámara mire. ahora que está un poco complicada la situación de la inseguridad puedo tener una cámara a prueba de agua con un IP68 pero también puedo tener con un IK40, o sea por más que le tiren piedras o le arrojen piedras o objetos contundentes, eh, va a soportar. Entonces, antes de continuar, ¿hasta ahí alguna pregunta, señores participantes? Preguntas, por favor. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Muy bien, entonces agradecer, entonces su... Eso... Escucha y cualquier cosa, como les comento, pueden utilizar el chat o el micro, ¿no? Entonces, tenemos acá los componentes de una instalación eléctrica, un poco recordando para los que están en este rubro y para los que no están un poco viendo, ¿no? Entonces, tenemos una fuente de energía o un generador, una cometida, un tablero eléctrico, un conductor, un elemento de control, un elemento de protección y una carga. Entonces, tenemos, vamos a cerrar cada uno de ellos. En lo que es el generador de fuentes, son, pueden ser térmico, pueden ser hidráulico, pueden ser solar. ¿no? En lo que es la parte del generador, tenemos eh, ahora ya también con energía renovable. De ahí pasamos lo que son tableros. Esta imagen es muy directa porque mayormente la gente lo dice, ah, este es plástico y este es metal, pero básicamente no necesariamente es plástico, sino de un polímero, que es un material aislante, ¿no? O Acá sea, nosotros podemos ir viendo en el tema de de la parte del tablero, ¿no? Entonces, ¿qué función cumple este tablero? Comprueba las solicitaciones térmicas, protege contra corrientes indirectas, están ahí conectadas la protección contra corrientes de efecto, protege contra cortocircuitos o sea, todo esto teniendo un buen tablero puede protegerse de todo esto ¿no? entonces en lo que es la parte de tableros hay diferentes materiales pero básicamente nosotros tenemos dos tendencias la europea que son cajas de empotrar o sobreponer que son de materiales aislantes otros por, o otros polímeros por ejemplo una poliamida ¿no? o un poliéster y el otro material que también tenemos que es la tendencia americana, cajas de empotrar y tableros de metal compuesta, tierra. o sea, los llamados tipos NEMA, ¿no? Entonces, para que ustedes tienen que definir no te dice que son de plástico, sino son de un material aislante, eso por favor que quede claro. Entonces, esto está regido sobre qué? Sobre esta norma en la IS 6439 en la cual nosotros nos indica que este tablero va a ser utilizado para personal no especializado, o sea, puede ser de repente un niño, una señora, un abogado, un médico, que finalmente no tengan ningún conocimiento de lo que es el tema de eléctrico. ¿no? Entonces, para eso, entonces se utiliza el tablero en material aislante ¿ya? para evitar de repente cualquier defecto de o descarga eléctrica. Entonces tenemos acá cómo podríamos nosotros así en forma general considerar y a, a poner un tablero. Tenemos que saber cuántos circuitos tiene nuestra instalación, si son monofásicos, si son trifásicos. los empalmes y lo otro es muy importante donde lo voy a instalar por ejemplo si yo estoy en una zona que está cerca de una playa no le voy a poner un metálico ¿no? en la vida o de repente si estoy en una zona donde hay bastante polvo o de repente en una, en una planta de en una fábrica de cirúrgica donde hay bastante temperatura no le voy a poner uno aislante porque prácticamente eso se deshace ¿no? entonces ahí hay que tener cuidado dónde lo instalo. Y otro punto importante, si es en forma interior o si es en forma exterior, por ejemplo, puede ser en una edificación, pero tiene en la parte de la terraza o en la parte del de último piso la cochera o la terraza. Entonces ahí no tiene nada de, ninguna protección, está la interpere. Entonces ahí hay que tener cuidado porque no solamente es poner el tablero, sino también saber dónde se va a instalar. Muy bien, entonces ahí continuamos en el tema de dónde lo ubico. Este es un tema muy interesante que siempre converso con algunos amigos, colegas y también algunos arquitectos, donde dicen: No, yo ya lo ubico en, el, en la cocina siempre. No, no, lo que te dice el código te dice es dónde no, no debe ser ubicado. Entonces, no debe ser ubicado en el cuarto del baño en la escalera, en un ambiente de doble altura, en un lugar peligroso, en ningún otro lugar poco adecuado. ¿no? A veces hay la cocina, pero ahí ponen, la, ponen el desván, ponen y abren la puerta y ahí está el tablero. No, eso tampoco no lo es. Los tableros en unidad de vivienda es muy importante también no hacerlo muy alto. Por ejemplo, yo he visitado una institución o una universidad hasta que está dos metros ese tablero. O sea, ¿cómo vas a poder eh, poner eh, alguna mantenimiento, de repente alguna falla, ¿cómo puedes hacer eso? ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Muy bien, entonces acá nosotros podemos ver el tema de la cometida, un tema muy importante en el cual podemos observar que esto sí o sí, nosotros, a pesar que lo pagamos, no es propiedad de nosotros. Es propiedad, aunque es propiedad de nosotros, nosotros no podemos... Eh, manipular, no porque no querramos, sino porque está eh, ya eh, prohibida, ¿por quién? Por el, el, no por el concesionario, sino lo indica la ley de concesiones eléctricas desde 1993, en la cual te indica que tú no puedes manipular la red del concesionario a pesar de que tú la o sea La cometida es prácticamente su... Eh, Administrada por el concesionario. Puede ser aérea o subterránea. ¿no? Puede ser aérea o subterránea. Eh, normalmente, ahora actualmente se colocan interruptores termomagnéticos. Hace unos años atrás se conectaban fusibles. ¿no? Ahora actualmente se ponen termomagnéticos. Ya que ustedes pueden ver, ¿no? en la primera hemos visto aérea y en el segundo subterránea. Hay otro tema importante para que haya una instalación segura: son los cables. Y los conductores. Si estamos hablando de, de redes, o sea, del medidor para afuera, sí se recomienda utilizar o sí, sí, sí utilizan conductores de aluminio con alameda Pero si es del medidor, para, del medidor para adentro, la norma es clara y por lo que es caída de tensión y por la mejor conductividad, se debe utilizar sí o sí el cobre. ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos justo en relación a eso que en el 2008 salió una norma en la cual eh, los lugares de afluencia público deben ser eh, conductores de libre alógeno, no propadores de fuego y emisión nula de humo. ¿Para qué? Para evitar accidentes. ¿no? Nosotros acá, por ejemplo, podemos ver en este tema la parte de que sale la norma y te indica que... Justo en el 2008 se resuelve que no por favor de incendio, baja de emisión de humo, pero para lo que son lugares de afluencia pública, como se mencionó anteriormente. Entonces, para tu casa, que no vive gente. Pero el problema es que, como no se ha actualizado, se ha quedado ahí. Entonces, el, en lo que es la parte de la, de la parte del. Eh, el cable mellizo es un tema, primero. Normalmente todo cable me hizo es con PVC. ¿ya? Ahí un poco el problema es los cables están juntos. Debe ser un conductor por cada línea. ¿ya? Entonces ahí te dice en la parte del código que ese conductor es, me hizo es solamente para instalaciones temporales. Entonces tú cuando haces una instalación en una vivienda o en una edificación es permanente, no es temporal. ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo. Muy bien, entonces acá justo viene el tema de la propagación y acá dice lo que les comentaba, no lo que es la parte de, eh, de la afluencia pública. Acá nosotros tenemos otro tema importante que es cuando, por ejemplo, es con PVC, miren qué es lo que pasa. Un ejemplo claro con PVC. Pasa esto, minuto cero, minuto tres, minuto cero. Y miren qué pasa cuando es un libre halógeno, parece una fogata. Entonces, esto ahí está comprobando que es el conductor que se va utilizar, no solamente para lugares de afluencia pública, sino también para eh, todo tipo de edificación. Pero un poco ahorita está limitado eso. Pero, ¿Tú quieres utilizarlo? Claro, puedes utilizarlo, no hay problema. Pero por el momento no es obligatorio. Para lo que es, por ejemplo, una vivienda, un condominio, no es obligatorio. Entonces, tenemos acá la norma que es a nivel internacional cómo es la equivalencia. Norma USA, norma internacional y dónde se utiliza. Por ejemplo, te dice eh, no propagación de incendio, la norma USA, el CMR, norma internacional, la IS-60323. ¿Dónde se utiliza? En comercial y industrial. No propagación de llama, CM, la IS-60322, intermedio. Y no propagación de llama, la CMX, la IS-60321 residencia entonces algo muy importante sí porque es justo ahí unos ejemplos como ahora actualmente debe ser conductor cableado y un nhx ¿no? esto soporta hasta 90 grados por eso que dice este es un cable subterráneo en la cual también tiene una cubierta que no es libre de halógeno entonces tenemos acá algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta Ahora, si es que tú cuidas tu salud o cuidas la salud de tu familia o de tus conocidos, debes utilizar materiales que sean originales, no conductores falsificados, porque esto puede ocasionar incendios. Y finalmente puede ocasionar hasta muertes. ¿no? Eh, otro elemento de control es un interruptor, ya todos lo conocemos. Un pulsador, que este pulsador puede ser como el que había antes o también como los que hay, se muestran en la figura. Otro punto también importante que también se utiliza en instalaciones interiores son los fusibles, pero básicamente ya son fábricas o instalaciones ya no de vivienda. Ya, entonces acá nosotros podemos ver los fusibles que corta solamente a la línea viva, no la neutra, y en el caso de las tres líneas sí las tres. Y también tenemos los relés térmicos y los relés magnetotérmicos. En este caso, en función a la temperatura o la sobrecarga, y este en función a un cortocircuito. ¿no? Acá también tenemos relé electromagnético de intensidad y los termistores. Muy bien, tenemos acá otros elementos en resumen para, para indicar. Por ejemplo, el cortocircuito fusible y termomagnéticos termomagnético. O Sobre intensidades, tenemos el relé térmico y el relé el, el electromagnético. También tenemos en las sobretemperaturas, tenemos un relé por transmisor, también tenemos las bajas emisiones, un relé de mínima tensión, una descargas de eléctrica de a la persona, un relé diferencial. Fusibles, ahí hay diferentes presentaciones, desde uno más pequeño, uno con cartucho y un cutavo, que es en, la, en las redes de media. ¿no? Eh, esto es, cuando es de uso general se utiliza el GM y cuando es de acompañamiento del motor es el AI. Muy bien, tenemos ahora sí el interruptor termomagnético que protege principalmente en una instalación al, corto, al conductor eh, cuando hay un cortocircuito o cuando hay una sobrecarga. Tenemos en diferentes presentaciones, esos objetos son los de uso general, los se podría decir los de uso mayormente... Eh, no, no industrial, porque lo industrial ya son los de caja molde. Hasta 100 amperios podríamos asumir. Esto es cuando es de un polo monofásico, de dos polos, fásico o monofásico también, que algunos le llaman, y el de tres polos que es trifásico. Un interruptor diferencial es un dispositivo que protege a las personas y también protege algunas fugas de, de corriente que pueden ocasionar. Hay de dos presentaciones. Eh, cuando es de dos líneas, es eh, bipolar. Y cuando es de cuatro líneas, es eh, eh, tetrapolar. Bipolar y tetrapolar. Tenemos también entonces, y hay que nunca olvidar esto, que el interruptor protege a las sobrecargas y los cortocircuitos y el diferencial protege a las personas y a las instalaciones. Eh, ¿Cómo yo identifico un interruptor original y un nuevo enviado principalmente por el acabado, pero si tú no trabajas con el acabado, tú puedes de repente primero, si tú vas por ejemplo en alguna en algún lugar, si eres de Chiclayo en algún lugar donde por ejemplo por bomberos, ya sabes que puede haber materiales no de muy buena calidad tienes que irte a un lugar donde eh, de repente te den la garantía en ese aspecto, o en todo caso conocer, por ejemplo, algo una forma práctica de por el peso, ¿no? De repente, como utilizan un material de menor calidad, pesa menos. Entonces tú tendrías que tener uno original y uno de, uno, de, uno de marca, uno original, y el otro que de repente te vas a comprarlo y lo pesa. Ya sabes más o menos que esto no pesa, entonces ahí hay que tener cuidado. Esto básicamente el termomagnético va a estar en función al la instalación de equipo que tienes. Por ejemplo, si tú es un departamento, no le vas a poner de 32, tranquilamente solamente. Un departamento de 3 por 5, tranquilamente con 25 amperios es más que suficiente. ¿Por qué? Porque a veces pasa lo siguiente. Justo ahí el, el amigo estaba preguntando, si yo le pongo un 32 amperios, en el medidor le ponen 25, va a saltar el termomagnético del medidor y... De, de, de la, el de la edificación va a quedar prendido, que a veces asusté. ¿Por qué? Porque finalmente no es mucha la carga que es en una, por ejemplo, un departamento de, 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 por, de 5 por 10 o de 3 por 10 o pequeño, ¿no? O sea, cuando ya es una vivienda o una edificación de mayor tamaño y donde hay más equipo, ahí sí. ¿Por qué? Porque en una edificación o en un, en un departamento que es un condominio, ya te dan hasta el espacio del, del microondas, te dan el espacio hasta de la refrigeradora, o sea, mmm, no sería conveniente uno de mayor corriente, ¿no? Algo muy importante. Eh, Los grandes incendios comienzan, hay que tener cuidado, ¿no? Eh, acá hay algo muy importante que está diciendo... El amigo, ¿no? Eh, se dispara si los dos son de 32 o los dos son de 25, ¿por qué él dispara el del, el del medidor y no dispara el de el que tú tienes en tu tablero en tu casa? Ahí viene un tema eh, de selectividad. Por ejemplo, si de tu casa es de 10 kiloamperios, aparte de 25 amperios, el poder de ruptura es de 10 kiloamperios y el que te pone en el medidor es de 5, va a disparar el de 5. Entonces pues tendrías que ver que los dos sean de 5 o los dos sean de 10, para que haya una selectividad, no solamente en corriente nominal, sino en corriente de cortocircuito o puede ser de ruptura. ¿Ya? Muy bien, entonces acá nosotros tenemos eh, el tema de las conexiones. Ya para ir finalizando, las conexiones, algo muy importante que existe a nivel nacional. Esto te lo da el concesionario, pero también si es una edificación, por ejemplo, si es una eh, institución educativa, tú puedes tener tu propia configuración. Como por ejemplo, tú puedes tener 220 trifásicos y 220 bifásicos. O puedes tener 220 trifásico y 220 monofásico. Normalmente el que se utiliza y se está estandarizado es este, que es el 380-220. En otros lugares, por ejemplo, en Colombia, tenemos 220 y 110 o 120 en lo que es monofásico. ¿no? Y en otros lugares, como le digo, porque ya tiene su propia instalación en alguna institución educativa, en un instituto o colegio, tiene su propio transformador, entonces pueden tener 220 bifásico y 220 trifásico. Este es, en este primer caso es el TN o el TT y en el otro caso es el IT. ¿no? de ahí tenemos el tema de la conexión. Cuando es en delta, podemos obtener eh, los tomas corrientes, eh, solamente dos líneas más un tierra, que finalmente es eh, para proteger la instalación, y un motor. Cuando es trifásico, tienes las tres líneas más tierra. Cuando es el caso de 380, ya no tienes tres. 4,3, sino 5. Tienes tierra, tienes neutro y tienes también las tres líneas vivas. En este caso, estos tomas corrientes son los recomendados. Ya esto está normalizado igual desde 2008. Eh, en la actualización de esa norma que se hizo, ¿no? Que se deben utilizar estos dos tipos de tomas corriente. En el del chuco, que soporta mayor corriente, ya se está utilizando. En este que es de 13 en línea, 10 amperios es complicado de utilizar. No tiene mucho uso. Muy bien, señores, gracias por su tiempo. No sé si tienen preguntas. Quiero agradecer a, a la directiva, en especial al doctor ingeniero Pedro, Pedro Reyes Tazara, que gratamente me ha tenido en consideración para este aniversario del colegio. Eh, ¿Por qué se siguen utilizando por tema de costumbre? ¿Por qué se, se, se siguen utilizando los tomas corrientes universales por un tema de costumbre? Más que de repente por. Técnica, porque cuando el de universal se vence, el plan, la, los redondos ya no entran, el plano ya no entra. O sea, prácticamente es un tema que no se debe utilizar, pero por tema de costumbre no se debe utilizar. Sí, sí se están dictando cursos presenciales. Normalmente la última vez se hizo uno de toma corrientes en el colegio, recientemente el mes pasado, y el Mes pasado también se terminó un curso de medición de puesta a tierra. Sí, sí, se dictan esos cursos. Cuestión de solamente coordinar con los responsables, directivos del capítulo y ponernos de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas, bueno, señores participantes. ¿Cómo está? Buenas noches. Eh, una pregunta. Sí, eh, sí. Cuando escuchamos? nosotros instalamos una ducha térmica eh, eléctrica. Eh, Seleccionamos el interruptor diferencial y el termomagnético. ¿Cuál es el, el cómo se llama la, la capacidad de la diferencial y el termomagnético que se debe seleccionar? Porque en unos casos yo me he encontrado que han instalado una termomagnética de 20 amperios y una diferencial de 25 amperios. ¿Eso es correcto? Eh, el fabricante te dice que debe ser mayor o igual a la corriente nominal del termomagnético. ¿Qué significa? Si yo tengo uno de 25 amperios, el termomagnético, el diferencial tiene que ser de 25 o más, pero no menos. ¿Por qué? Porque el diferencial no tiene protección térmica ni magnética, solamente tiene un... Eh, su nombre mismo lo dice, solamente detecta fugas. Por lo tanto, si hay un cortocircuito o una sobrecarga, el diferencial es el que va a sufrir también. Por eso es que se recomienda que sea igual o mayor al termomagnético. Ok, igual o mayor al termomagnético. Gracias. Eh, sí, ya de qué. Y la otra también recomendación, que el diferencial se pruebe una vez al mes. Eso te lo dice también el fabricante. Y ahí dice un, el tema de prueba de test. Ya. Este dinero, una consulta. Cuenta. Con sí. respecto a los cables conductores que son de aluminio, que son este, este, conductores de aluminio, aún sí utilizando en la parte domiciliaria. ¿Eso está regulado por la norma? Sí. No, eso está prohibido. La norma te dice bien claro que es eh, debe ser sí o sí cobre. Pero por qué o sea, motivo logrado me ahora Por el tema de más barato. La gente eso se mueve a nivel de mercado. La gente no conoce y como viene bañado de cobre, la gente compra y los baratos salen más caros porque ahí hay que de tensión, hay fugas y hay un riesgo de que finalmente su, tu, tu instalación no sea segura. Ingeniero Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo ¿Qué colega? Cuéntame. ¿Qué tal? Qué tal? Gracias por, por la por su charla. Y bueno, Inge, una consulta este por parte de, de, de las entidades que se encargan de, de del tema de la instalación de la de la parte eléctrica. ¿Qui, ¿Quién supervisa, o sea, la, la las instalaciones eléctricas de de los domicilios, digamos así, ¿no? Porque a veces la mayoría de veces cuando hay incendios es por temas de de que utilizan un barrio. Ya, mal, ¿Quién, quién, quién barrio debe para, dar la licencia? Debe ser el municipio. ¿Un municipio. Porque el municipio, claro, el municipio te da tu licencia de construcción. Había una norma que era la ley del, del, del instalador y certificador, pero el problema fue de que esa se quedó en stand-by, no, no, no entró en vigencia. Sí está la ley, sí está, pero no se aplica. Como en otros lugares, en otros lugares sí hay un, una, un ente donde... Eh, te aplica y te dice... Y aparte de eso, también hay un comité en cada colegio de ingenieros en la cual ellos también tienen eh, parte de repente de apoyo para los usuarios, de repente como parte de proyección social a través con los municipios de apoyar también. De acuerdo, ingeniero. Gracias. ¿eh? Muchas gracias. Cuando tú pones un termomagnético, eh, su interrup... en el caso de un interruptor de magnético, su poder de ruptura, ya puede ser la misma marca, pero uno tiene 5, el otro tiene 10. El que tiene eso hay que tener cuidado, ya, por el tema de selectividad, ya. Muy bien, no sé si tienen algunas otras preguntas, si no, ya para ir terminando, digamos. Muy... Y... A ver, a ver, si ¿Sí le escucho. Okay. En ¿por qué la cometida, uy, disculpe. Bueno, está... Obviamente, preguntando... a ver, por, por favor, uno de los... No, solo una sobre respecto a la cometida. O sea, está explicando que eso de la concesionaria eh, los lo supervisores lo ve. Supongamos que en la cometida eh, está movida o está, digamos, pues, chueca, ¿sí? O, o digamos que se quiere romper. ¿A eso se tiene que informar igual a, a la concesionaria? Eh, si ya está manipulada y tiene una ya que ha sido de repente, no por tu persona, si de repente a la hora de la construcción o la refacción de esa vivienda y ha sido ya, eh, ha roto ya el adelante, sí, porque la norma te dice de que tú no puedes manipular, si no te, te estás sujeto a una multa. No, pero si no se manipula, yo no prefiero que la, de la cometida del, del punto del poste, hacia la cometida, lo jala demasiado y por eso lo mueve hacia un lado. Claro, igual, igual, eso tú no lo puedes mover porque si lo mueves y si te encuentra ahí el concesionario, ellos te pueden aplicar una multa. Aunque tú no lo hayas sea. comprado. Sí, aunque, eso, ¿quién lo dice? No lo dice ni el concesionario ni el usuario. Eso está establecido en la ley de concesiones eléctricas que se aprobó desde 1993. ¿Ya? ¿En qué ¿En qué está? ¿Es ¿Podría repetir, ingeniero, en qué lugar está? En la ley de concesiones eléctricas. Así como cuando eh, ellos tienen la, la potestad de que cuando uno paga, eh, eh, no paga dos meses y te viene y te corta, igual está en la ley de concesiones. Electivas. Y con respecto a los medidores, y que esta manipulación, a pesar que el usuario también lo paga, tampoco no puede manipularlo. No, porque eso, el medidor es un elemento que te dice que sí o sí. Eh, Debe estar contrastado y esa contrastación también igual está en la norma, en la regla de, de ley de contratación, contratación de medidores. Que hay una ley y aparte también la ley de reglamento de la ley de concesiones. Electricas. Ahí hay dos, Pero, la usted... contrastación de medidores y aparte la ley de concesiones. Electricas. ¿No tiene esas leyes? ¿No puede pasar? Claro, tú lo puedes bajar en internet porque esa se va actualizando. No es fija, ahorita se ha actualizado y se han mejorado algunos artículos.